¿qué tal? ¿Cómo estamos este miércoles? Jopo estuvo muy preciso, les quiero decir, porque efectivamente ayer fue un día feo, lluvia, y entró un frente frío a la noche que nos bajó la mínima hoy. Tenemos 8 grados 3 ahora mismo. La máxima es de 16 grados. Buen miércoles. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar. Y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos pone la radio para empezar, que de 6 a 9 caen más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos, David? ¿Cómo andamos? Buen día, María. Bien, bien. Sí, quiero decir que no entro en la estadística de Narda Lépez. ¿Qué pasó? Fui a jugar al fútbol ayer, después mucho tiempo. ¿Fuiste a jugar al fútbol ayer y volviste entero? Después de mucho tiempo fui a jugar y no, sí. Ni un solo raspón. Me duele todo, pero no me lastimé, que es diferente. Te duele todo, no, porque Narda dice que se queja mucho el ausentismo de las mujeres, pero los que más faltan a laburar, según corroboró su encargada de recursos humanos, son los varones que van a jugar al fútbol y salen lesionados. Porque sobre todo los post-40, ¿no? Que creen que se puede ir a jugar al fútbol sin entrenamiento, precalentamiento. Como nosotros, sí. Como ustedes, ¿no? Sí. Básicamente. Y más ahora, buen día, que están los Juegos Olímpicos y uno se empieza a ve que los atletas lo hacen todo tan fácil que se tienta. Decir, yo puedo saltar así y empezás a hacer pavada, vamos a terminar todos faltando como las estadísticas de Narda Lépez por hacernos los garrochistas, por querer imitar a Duplantis. Mira, hoy a la mañana estaba viendo, Guido, buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, María? ¿Todo bien? Un beso grande para todos ahí. Muy bien. Escúchame, estas mujeres que... creo que hay disciplina de varones también igual, pero las que no corren ni caminan, ese ritmo como de caminata... Marcha olímpica. Marcha olímpica se llama. Marcha. Sí, la marcha olímpica, 20 kilómetros, sí. ¿20 kilómetros? Esa es. Nosotros no tenemos a nuestro histórico representante, Juan Manuel Cano. No se clasificó, entonces no tenemos marchista acá. Pero para la marcha, ¿te están controlando que no puedes levantar el pie? O sea, yo te voy a decir algo con eso. Son reglas que ya no se cobran. Cuando vos las vulnerás, no se cobran. Yo he visto cantidad de marchas, levantan los pies sin problema, no se cobran las penalizaciones, está floja de papeles totalmente la marcha, además de que te destruye cadera, te destruye todo. ¿Te destruye la cadera? Sí, viste que el sistema no está ni corriendo ni caminando rápido, es un sistema medio extraño, que es un poco antinatural, sí, me parece a mí, ¿no? Sí. Y eso te perjudica la cadera, sí. Es bastante particular de ver, da un poco de... te sonroja un poco verlo, ¿no? Te da un poco de parece nervio, como 20, que no fuera... 20 kilómetros es un montonazo, deben ser mínimo, deben ser como 2 horas de esa marcha, 20 kilómetros. Claro. ¿No? Claro. Sí, totalmente. Pero parece una disciplina medio humorística cuando uno la ve. Sí, todavía se mantiene. ¿Vos decís que no, que la van a sacar en algún momento? Mirá, por ahora no. La verdad que por ahora no. No creo. Todo lo que son pruebas más de fondo y el circuito en la calle probablemente no sean sacadas. Yo creo que cada vez hay menos tendencia a competir en marcha. En marcha. Pero bueno, bien. Por ahora la tenemos, sí. Bueno, ahí recién veía la final de marcha. Escuchame, bueno, en un ratito, en 3 horas juegan las Leonas, que nos jugamos ahí a ver qué, si pase a la final. ¿Qué nervios con Países Bajos? Qué nervios con Países Bajos, semifinales, 9 de la mañana. Bueno, a tenerle fe a las Leonas. Ya a las 4:30 de la mañana ustedes no los vieron porque estaban preparando el programa, no es que estaban durmiendo, estaban preparando el programa, yo sé que es muy temprano. Sí. Pero ya tenemos a una semifinalista en canotaje. ¿En serio? Brenda Rojas. Y ahora está por competir Bernice. Acá me llega la información, Bernice está en semifinales.
Agustín Bernice en canoa también, en canotaje en los 1000 metros, acaba de terminar su regata, está en semifinales. Dos buenas noticias de inicio. O sea, semifinales, pero en semifinales compiten como seis y pico. O sea, no es que tenés medalla asegurada, no es como los equipos no, de... No. Tenés que pasar a la final. Bueno. Pero si ahora no corrían bien, tenían que correr cuartos de final. Y ahora directamente, como salieron segundos, ambos bien. De sus regatas van directamente a semifinal. Muy bien, así que tenemos dos peleando semifinales de regata o remo, regata. Y en vela también, ¿no? Sí, ¿no? Y canotaje. Canotaje y en vela. María, ya está, yo me voy. Déjame ir a laburar para el canal. Ya la decís toda vos. Mira. Ya está. Magdalena y Bosco en vela, como vos decís. Hoy a las 9:43. De la mañana. Race. Todo esto a la sí. mañana. Ok, bueno, muy bien. Enseguida volvemos contigo en París, Guido. Buen día para vos, entonces. Buen día. Bueno, a ver, primero voy a arrancar con el tema tarifario. Ahora vamos al tema de la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, que finalmente formalizó Fabiola Yáñez, su expareja. Por un lado, el tema tarifario. Atención con esto, porque... hay varias cuestiones alrededor de lo que es el sistema de transporte público en el área metropolitana. Por un lado, suben los peajes si es que venís en auto a trabajar a Capital. Por otra parte, sube el transporte, el boleto, el mínimo a 371, pero que prácticamente no se cobra, 413. Sí, el lunes. A partir del lunes. Pero esto es agosto. Lo que anunció ayer el secretario de Transporte es que a partir de septiembre, sí. o sea, en pocas semanas, Nación deja de subsidiar por completo todo el sistema de transporte del área metropolitana, con lo cual hay que ver qué hace la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. De no tener subsidio, calculan que se iría a 1.000 o 1.400 pesos el boleto. La ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado diciendo que no le pueden transferir los... Que no tiene ninguna línea. Que las líneas colectivas son de la Nación y si se la quieren transferir se tiene que hacer con la ley Cafiero, con lo que se conoce la ley Cafiero, que es, me lo transferís, pero con me lo transferís fondos. Con los fondos. Bueno, ahí hay un tema abierto, complicado. El gobierno ajusta las clavijas con el tema del presupuesto nacional sí. para tratar de sostener el déficit cero. Bueno, y le tira por la cabeza a Kicillof y a Jorge Macri el transporte público en el área metropolitana. Sí, en el caso de la ciudad le saca dos cosas. La primera tiene que ver, obviamente, con los subsidios a las 31, creo que son líneas de colectivo que solamente circulan por la ciudad. Y lo segundo es que le saca el descuento del 50% si vos combinás modo de transporte, que eso también lo paga Nación y dice, bueno, si lo quieren mantener, que lo pague la ciudad. Eso duele sobre los sectores populares que utilizan más de un transporte público, pero hay alguien que viene de conurbano, toma un tren y una vez que llega a la estación se toma un bondi. Bueno, ese segundo transporte tenía un descuento importantísimo que también peligra. O sea que a partir del lunes que viene sube un 37% de la tarifa actual, pero esos 413, que es la tarifa mayormente paga, no que va a palidecer con relación al aumento que van a dar en septiembre en caso de que la ciudad y la provincia no se hagan cargo de los subsidios que hoy paga la Nación. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, bueno, un gran escozor a partir de la decisión de Fabiola Yáñez finalmente de denunciar a Alberto Fernández, el expresidente, por violencia física y terrorismo psicológico. Dice que, bueno, que esos chats que aparecieron mientras ella vivía en Olivos con Alberto Fernández, acompañados de fotos que, según Fabiola Yáñez, dan cuenta del resultado de los golpes que recibía Alberto Fernández. La cuestión es que dice que hubo más de un episodio con violencia de género y esa es la razón por la cual ella lo denuncia. Dice que desde que esto trascendió, que esos chats estaban en el teléfono personal de María Cantero, la secretaria privada del presidente, ella dice que Alberto Fernández la atosiga con llamados y esa es la razón por la cual le pide una medida cautelar al juez Ercolini. También le pide que le cambie los custodios, porque dice que los custodios que tiene en España son custodios vinculados a la gente de la confianza de Alberto Fernández, que ahora tiene una especie de perimetral, o sea, tiene la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros y de comunicarse con ella, cualquiera sea la vía, redes sociales, teléfono fijo, teléfono mail, no puede comunicarse con ella ni enviarle intermediarios que hablen con ella, solo queda habilitado el teléfono de la mamá de Fabiola,
para que Alberto Fernández se pueda comunicar con su hijo Francisco, que vive con Fabiola y su madre, la madre de Fabiola, digamos, en Madrid. Bueno, la cuestión es que Alberto Fernández sacó un comunicado diciendo la verdad de los hechos es otra. Aparentemente lo que dice Alberto Fernández es que las lesiones de Fabiola Yáñez no son producto de golpes que él haya propinado, sino de, bueno, situaciones en las que él irá a detallar cuando le toque declarar. Hay que ver si Ercolini se queda con la causa o la causa va a otro lado, ¿no? Solo voy a decir que es falso y que eso jamás ocurrió, dice Alberto Fernández. También Elizabeth Gómez Alcorta, quien fuera la ministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fernández, salió a desmentir que Fabiola Yáñez le hubiese informado de estos actos de violencia. Como según esto fue un trascendido de Sandra Borghi, que viene hablando con Fabiola Yáñez, la periodista de TN, que dijo que el Ministerio de la Mujer había ignorado las denuncias que hizo en su momento Fabiola Yáñez. Ahí Elizabeth Gómez Alcorta dijo que ella jamás tuvo conocimiento y salieron a condenar los hechos. La cuestión es, bueno, quizás habló con alguna otra persona en el Ministerio de la Mujer, no habló con Elizabeth Gómez Alcorta, por lo que dice Elizabeth Gómez Alcorta. La cuestión es que salió también el gobierno a cuestionar fuertemente las políticas de género, la defensa de la mujer, etcétera, y apareció todo un cuestionamiento a la causa feminista en general a partir de que Alberto Fernández se declaraba un defensor de la causa feminista y un presidente feminista. Pero la cuestión es que hay que concentrarse, me parece, claramente en estos hechos que son, si digamos, son realmente, como los refiere Fabiola Yáñez, sumamente graves. A mí me parece que haya una causa judicial ahora, bueno, va a permitir que esto no quede en una acusación, una versión, sino que efectivamente la causa judicial prospere. También, bueno, salió, esto va a ser materia de discusión hoy en el Congreso, esto va a ser una caja de resonancia a la Cámara de Diputados hoy, tanto del episodio de Alberto Fernández, el cual es más que un episodio, las graves acusaciones que pesan sobre él, y también la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza, donde visitaron a algunos de los condenados por crímenes de lesa humanidad más graves de la última dictadura militar. Se los ve en una foto, compartiendo tipo una foto de ocasión. Lo que es, como se conoce como una foto de familia, que es cuando se ponen todos los asistentes a un evento y posan para esto. Situación un poco común, digo, teniendo en cuenta que no se pueden entrar celulares a las cárceles, que hay un montón de cosas que no pueden suceder. Permisos especiales, digamos, hay que ver, el servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Bueno, ahí falta, sí, dicen que Guglielminetti y otros de los detenidos por estos crímenes le entregaron un proyecto de ley para permitir la prisión domiciliaria de, porque son todos mayores de 70 años, de los mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad. Bien, hoy es San Cayetano, hay marchas desde Liniers, desde muy tempranito, convergiendo las distintas columnas que van a acompañar a los movimientos sociales, CGT, CTA, La Cámpora dice que también marcha, y termina a la 1:00 p.m. en Plaza de Mayo, así que toda la situación va a estar convulsionada. Bueno, debería arrancar el segundo semestre universitario. La situación es súper compleja porque no están actualizando los montos del presupuesto universitario a pesar de las promesas de Petovelo, después las marchas masivas en defensa de la universidad pública, y arranca con una medida de fuerza ya todo el frente universitario a partir de la semana que viene. Bueno, ayer pasó el sacudón financiero después de un lunes negro, hubo que relativa calma financiera, el Banco Central sigue perdiendo reservas, en este caso no por resultado de su intervención diaria, sino por un pago al Fondo Monetario Internacional de más de $800 millones. Vandalizaron la casa de Messi en Ibiza, un grupo vegano. Hay un malestar enorme en toda España con el turismo. Y esto se manifiesta también con algunas construcciones que hay en Ibiza. Y estos grupos lo que plantean es que los ricos afectan mucho la huella de carbono porque viajan en aviones privados, etcétera. Le pintaron el frente y hicieron sus consignas activistas veganos planteando la responsabilidad de los ricos en el calentamiento global. Bueno, pero a eso se subió Milei y le dijo a Pedro Sánchez que debería poder garantizar la seguridad de los argentinos que residen en España. En realidad, Messi reside en Miami. Miami ahora mismo. Pero bueno, y que todo esto es culpa del comunismo y de Sánchez que lo deja correr.
Mientras tanto, tensión escalada en Medio Oriente, y de hecho Israel le avisó a la Argentina, según anunció el gobierno argentino, que sus aliados también están bajo amenaza, dado que Irán promete responder al ataque a Irán por el apoyo a Hamas y por el hecho de que Israel mató a un directivo de a uno de los integrantes de la conducción de Hamas en territorio iraní. Israel está en máxima tensión esperando la posibilidad de una retaliación en alguna parte del mundo de parte de Irán. Y Kamala Harris eligió a su vice, se llama Tim Walz, después les vamos a contar, es un profesor de colegio, el gobernador de Minnesota, una persona bastante desconocida para la opinión pública, pero está en un gran momento la campaña de Kamala Harris. Desde que arrancó con bastante viento de cola, y por lo menos las encuestas dicen que está en una carrera mucho más competitiva de la que venía llevando adelante el presidente Joe Biden contra Donald Trump. ¡Buen día! Muy buenos días, María. Abrigarse hoy, realmente sí, a emponcharse, porque entró aire frío, bajó la temperatura. Recordamos el registro de ayer a esta hora, excedía los 16 grados. Ahora estamos en 9 grados 8. El viento lleva la sensación térmica a 8 grados 9 y temperatura más baja todavía en la zona suburbana. Así que atención, porque van a salir y van a sentir que hay un ambiente mucho más fresco, a abrigarse, y especialmente cuando sopla el viento se nota mucho el descenso de temperatura. Una jornada que va a tener como protagonista el viento. Hoy no hay previsión de lluvias, más allá de que vamos a tener en varios momentos frondosa nubosidad y algunos cúmulos cargados. No hay estimación de precipitaciones, pero para todos los que les toque andar en la vía pública, a los que les toque laburar a la intemperie o tengan alguna actividad al aire libre, atención, porque vamos a tener viento frío. Va a ser un día donde realmente se siente el bajón térmico, 16 hacia la tarde, 10 grados hacia la noche. El tándem comienza un nuevo episodio meteorológico que va a ser miércoles, jueves, viernes y mañana de sábado, con bastante frío. Es un episodio netamente invernal, no polar, pero sí de temperaturas mucho más bajas de las que veníamos teniendo y que responden obviamente al segmento de frío intenso, de invierno, de pleno invierno. Así que abrigarse mucho, ¿eh? Hoy vale bufanda y vale gorro de lana. Máxima 16 grados, un día muy ventoso, María. Bien, gracias, Jopo. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. 6 y 26 de la mañana y Guido desde París. Acaban de caer unos atletas que estaban en la corriendo en las marcas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pobres, decís, bueno. 4 años preparándose y se caen en el medio. Encima te caes por el otro de adelante, viste, se cae uno, se tropezó el otro, se cayeron tres. Pobre, hay uno tirado en la pista. Sí. Es terrible prepararse 4 años para que te pase eso, es la verdad que da mucha pena. Acá estoy en el Gran Palé, como verás, porque tenemos ahí un poco la cúpula allá de fondo del Gran Palé, porque acá estamos con el taekwondo, con nuestro atleta que se viene en un rato nomás. Tira una fichita en el paño por Lucas Guzmán. ¿Sí? A ver si podemos. Y vamos a ver si podemos meterlo en zona de medalla. Hoy es un día importante para el deporte con las chances de medallas, para el nuestro, digo, porque, por ejemplo, hoy se termina acá el taekwondo, es decir, empieza y termina la categoría. Acá se compite un día por categoría. Hoy, categoría 58 kilos, arranca ahora, termina la noche con el medallista dorado. Esperemos que ahí esté Lucas Guzmán. Bueno, lo dicho, María, hoy las Leonas, esto es lo importante, las Leonas por las semifinales de este Juego Olímpico en hockey femenino van a las 9 de la mañana contra Países Bajos. La otra semifinal es China-Bélgica. La Argentina perdió siempre contra Países Bajos en los Juegos Olímpicos. Siempre, de hecho, claro. Sí. Venimos de perder la final de los Juegos Olímpicos de Tokio con Países Bajos, y todas las veces que fuimos eliminados en hockey femenino, salvo en Sydney 2000 en la final con Australia, nos eliminó Países Bajos. Pero, vamos a ver si hoy las chicas de Fernando Ferrara a las 9 de la mañana pueden tener su gran chance de final y ya meterse en medalla, porque esta es la realidad. Si no, tienen que jugar por la medalla de bronce. Otras cosas que suceden en el mundo olímpico, por ejemplo, ayer ganó la NBA, porque en realidad es la NBA en persona, los hombres de Estados Unidos
de aquí, de los Juegos Olímpicos en básquetbol. El Dream Team modelo 2024. ¿Medalla de oro? Brasil está en semifinales. A semifinales. No, está ya en semifinales. Lo que pasa es que hubo un tiempo que Estados Unidos, o por lo menos los jugadores de la NBA, un poco, digamos, ninguneaban a los Juegos Olímpicos y los grandes jugadores de la NBA no iban a los Juegos Olímpicos. Fue así ese tiempo en el que Argentina, ¿no? La generación dorada de la Argentina gana la medalla de oro en Juegos Olímpicos y desde entonces empezaron a llevar delegaciones con alguna de las estrellas de la NBA, los norteamericanos. Claro, bueno, ahora hay leyendas verdaderamente del deporte norteamericano jugando en el Dream Team este. Kevin Durant, 35 años, LeBron James, que juega su cuarto Juego Olímpico, Stephen Curry, el máximo anotador de toda la historia de triples en la NBA. Bueno, hay un montón de valores en la NBA y ayer estaba a reventar el estadio viendo a Estados Unidos frente a Brasil. Más cosas del Juego Olímpico que nos llaman la atención. Imane Khelif, la boxeadora argelina de la que tiene polémica. Hiperandrogenismo. Sí. Exactamente. Bueno, esa chica está en la final. Compite la final por la medalla dorada en su segundo Juego Olímpico. Ya estuvo en Tokio 2021 con poca repercusión respecto de esta condición biológica que tiene. Exactamente. Ahora compite en la final del boxeo femenino para colgarse la medalla dorada. Y te dejo la última del Juego Olímpico en general. Ayer se retiró una leyenda de todos los tiempos. Nadie hizo lo que él logró en sus 5 Juegos Olímpicos consecutivos, ganando medalla dorada. En lucha greco-romana se retiró Mijaín López. Wow. Mijaín López va a cumplir 42 años, tiene 6 Juegos Olímpicos. En los últimos 5 sacó medalla dorada el cubano. Nunca nadie logró hacer esto. Y la manera en la que se retiró, nadie lo sabía, ¿eh? Fue muy emotivo y es una de las imágenes de la historia de los Juegos Olímpicos. Se sacó las botas de luchador, las puso en el medio del colchón cuando ya no había nadie y se fue descalzo dejando sus botas allí, despidiéndose de su disciplina con una medalla dorada. Hermosa imagen de Mijaín López ayer en los Juegos Olímpicos, otra de las cosas destacadas de acá, de París 2024. Muy lindo, vamos haciendo nuestro álbum de fotos, ¿no? Duplantis con claro. La novia, después de batir el récord olímpico, tenemos Simone Biles haciéndole la reverencia, eso, ¿no? En el podio. A Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, reconociendo a la brasileña que se llevó, que le ganó el oro. Tenemos el cubano que después de 5 Juegos Olímpicos deja los zapatos y se retira. Después, ¿qué más fotos? ¿Hay algunas fotos? No, tenemos, el brasileño tenemos, ¿te acordás ser? La foto? El brasilero claro, haciendo el de Gabriel ser. Medina. Eso fue Gabriel Medina, el brasileño en el aire, suspendido en el aire. El brasilero, medalla de oro, con una suspendido en el aire, una foto extraordinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas muy, muy fuertes que están pasando acá. Y bueno, después, obviamente, que Michael Phelps, que ganó 28 medallas en 5 Juegos Olímpicos, 23 de ellas doradas, esté a los pies de Léon Marchand, que rompió su récord, el nadador francés, abrazándolo Michael Phelps al nuevo líder, básicamente, de la natación masculina, es fuerte también. No, y tenemos también a Djokovic tirado en el piso después de ganar la medalla de oro, diciendo, esta es mi mejor ¿no? logro deportivo, después de todo lo que ya había ganado a lo largo de su carrera. Alguien que tiene 24 Grand Slams, más que nadie, ganó todos los Master 1000, 7 Wimbledon, una Copa Davis, Masters de tenis. Ahí está. Y en lo mejor de su carrera fue el llanto increíble que tuvo después de ganarle a Alcaraz en la dorada. Sí, ahí va. ¿Viste? Así que vamos armando nuestro álbum de los momentos destacados de los Juegos Olímpicos, que ya termina el domingo. Terminan el domingo, bueno. Los Juegos Olímpicos, sí, terminan el domingo. Bueno, muy bien, hoy a las 9 de la mañana entonces las Leonas, atenti, vamos a estar pendientes de un partido dificilísimo de las Leonas contra Países Bajos. ¿Para quién hinchará la reina máxima, Olímpicas. ¿No? Para Países Bajos. Sí, claro. Pero ¿no? En el fondo, disimula y en el fondo está diciendo, ¡vamos! No disimula ni en el fondo, nada. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Guido? ¿Qué estás haciendo? No, yo no quiero porque lo reciente es lo de Gonzalo El Hacha Peilat, ¿viste? El jugador de hockey masculino en Alemania que gritó el gol y anduvo diciendo algunas declaraciones un poco fuera de lugar. No quiero que sigan
más argentinos hinchando o poniéndose camisetas. Pero ya la Reina Holanda. Ya no es Argentina, la Reina Holanda. Tiene pasado argentino. ¿Qué tiene que ver? No es Argentina. Bueno, Argentina versus Países Bajos a las 9 de la mañana. Ojalá que 9 de la mañana. Que las Leonas consigan un lugar en la final, pero es muy difícil. Últimas campeonas olímpicas las holandesas, ¿no? Sí, nos ganaron la final de Tokio 2021. De hecho, aquella final se vuelve a reeditar ahora en semifinal. Bueno, gracias Guido, 6:34 de esta mañana, que tiene 9 grados 8, pero hay viento, así que abríguense, está más fresco que ayer. Hoy es día de San Cayetano, en un ratito vamos a tomar contacto con el móvil de Juli Rofo. Hay ya largas colas en Liniers frente a la iglesia, de la cual parten los que van a estar marchando hacia el centro porteño durante la mañana para converger a la 1 de la tarde en la zona de Plaza de Mayo, así que todo eso también va a estar bastante complicado del tránsito. Hay sesión en el Congreso Nacional también, en la Cámara de Diputados. Van a pasar por el Congreso, claro, ¿no? Sí, porque van caminando por Rivadavia, con lo cual pasan justo por la entrada de la Cámara de Diputados. Hoy aumentan los peajes y todos los ingresos a Capital. Acceso Norte, Acceso Oeste, Autopista Buenos Aires-La Plata ya había aumentado. Y el transporte, les venimos contando, el área metropolitana, el transporte va a aumentar a partir del lunes que viene. El boleto básico, el más barato, de 3.71, el que más se usa, de 413 pesos. Pero atenti, porque hay que ver qué pasa en septiembre, donde podría pegar un salto todavía mucho más alto si es que la provincia y la ciudad no asumen los costos del subsidio al transporte, que hoy se estima que el boleto tiene un costo de entre 1.000 y 1.400 pesos. La Nación ya dijo, yo no lo pago más, arréglense ustedes como puedan. Vamos a ver cómo repercute eso en Jorge Macri y Axel Kicillof en estas próximas semanas. 6:35 de la mañana, bueno, y se armó una polémica con el pastillero de Luciana Salazar. Sí, Luciana Salazar ya había mostrado en otras oportunidades que ella toma un sinfín de pastillas. El problema es que esta vez en el video sale además su pequeña hija de 6 años, Matilda, y ella está mostrando ahí que ella toma 15 pastillas, Matilda toma, teóricamente, según lo que ella di, 7 pastillas, muestra, está en las manos de la nena que agarra las pastillas. Ay, qué linda mamá. Toda una situación un poco fuerte, la verdad, bueno, de ver. Es raro. Empezó un debate en redes sociales. Y rápidamente ella salió a contestar de esto y dice, bueno, no, paren, no son medicamentos, sino que son suplementos porque nosotras somos pesetarianas. ¿Como yo? Y sería como, claro, una dieta omnívora, pero en vez de no comer carne de pollo ni de vaca, sino solamente de pescado, sí. Más todas las verduras y sí, igual que los alimentos. Ningún pastillero tengo. Ningún pastillero para complementar. Entonces, bueno, ella dice, como somos pesetarianas, estos son complementos de vitamina C, D y zinc y magnesio, ¿no? Estamos suplementando la alimentación. El problema es que, claro, los profesionales de la salud que hacen divulgación médica empezaron a pronunciarse respecto a eso y uno de ellos fue el doctor Cormillot, que dijo, ojo, si la chica no come carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esta vitamina. Yo creo que se acostumbrará a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos y dijo que lo ideal es que lo consuman de la comida, no de los suplementos. Y hizo hincapié, él dice, bueno, independientemente de este caso, me interesa, dice él, como hacer hincapié en general a los padres que por alguna cuestión ideológica o política o ética deciden cierta alimentación y los hijos, digamos, el cuidado que hay que tener con los hijos. Bueno, asesórense, ¿no? Le preguntaban a Cormillot, le decían, ¿cómo se suplementaría el no consumo de carne? Bueno, con platos, con legumbres, con determinadas verduras, hay que los aminoácidos, digamos, hay todo un proceso que hay que hacer para complementar la alimentación, además, sobre que todo, no tiene que ver con sobre fármacos. Sobre todo te tenés que hacer análisis, te tenés que cuidar de que yo, digo, mi experiencia, que no tengas anemia y qué sé yo, pero bueno, pero eso te lo determina un análisis, no es una idea que por una alimentación determinada tenés que tomar suplementos. En base a un análisis de sangre te pueden buscar que si te hace falta modificar tu dieta para recibir algo que te está faltando, pero la verdad 6 pastillas a una nena de 6 años y además es la promoción de eso, la idea de, ¿no?, de hacer de eso algo que estás mostrando y exhibiendo, me parece un montón. Bueno, es que ese también es parte del debate que se dio bastante en redes, sobre todo en Twitter, que tiene que ver con estos niños de ahora, del futuro, en realidad del presente, que tienen las vidas hiperexpuestas en redes sociales. De hecho, ella y otros niños famosos también tienen sus propias cuentas de Instagram donde se muestran sus vidas como influencers, y esto forma parte del debate que tiene que ver con eso, con la exhibición en redes sociales como influencers.
influencer de niños que obviamente no lo consienten. No lo eligen, no lo consienten. 6:38 de la mañana. Bueno, y hablando de alimentación, se cumplió una promesa que había hecho Milei. No le bajó las retenciones a la soja, que era lo que querían las organizaciones del campo cuando lo recibieron en Palermo, pero alguna medida tomó. Sí, cuando estuvo en el predio de Palermo anunció que iban a bajar las retenciones a algunos productos agroexportadores, y en estos días se tomó la decisión de eliminar las retenciones para los productos lácteos, para la carne porcina y para la carne vacuna para algunas categorías. Para otras categorías de la carne vacuna y de la carne aviar se redujeron un 25%. Eso significa que el precio internacional que percibe el productor es más alto. Sí, algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, la carne porcina, el mayor comprador que tiene la Argentina de carne porcina es China. Sí, claro. Sí, está pagando alrededor de $1,200 la tonelada, con lo cual lo que vas a tener es un incremento de esas exportaciones. La carne también, el producto de la carne bovina está incrementando sus exportaciones, y lo mismo sucede con los lácteos y con los quesos. La contracara de eso es el mercado local. Uh-huh. La contracara de eso, vos tenés que el consumo de carne está en 45 kilos per cápita para este año, el más bajo de los últimos 110 años según la bolsa de cereales. El consumo de leche cayó un 20% en el primer semestre. En general la media es de 200 litros por habitantes al año. Este año está en 187 litros por habitante. El consumo de lácteos en la general, digo. Sí, ese es lo que comentábamos, ¿no? Salieron unas estadísticas terribles de cómo está subiendo el sobrepeso, la incidencia del sobrepeso en los sectores populares, claro, porque se alimentan mal. Entonces, lo que ocurre es que el sobrepeso es el principal problema de salud de la Argentina, y va aumentando progresivamente a medida que aumenta la pobreza. Ves cómo va subiendo la talla, claro, de los chicos. Porque vos lo que tenés es que esta caída del consumo, en realidad, no es, digo, la gente no es que deja de comer, sino que se traslada a alimentos ultraprocesados o harinas. Claro, carbohidratos y grasas, y nada de proteína, que, nada de verdura. Claro, que son fideos, básicamente, que es lo más barato, y con eso trata de subsistir. Muy bien, seis. Y hoy es el operativo todo alrededor de San Cayetano, el día del patrono del trabajo. Juli Rofo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, María. Sí, efectivamente, estamos acá en las inmediaciones del santuario de la calle Cusco, en Liniers. Como decía Diego, hay varias calles cerradas en esta zona, son calles de no mucha circulación de autos, con lo cual no es una interrupción del tránsito drástica, porque las avenidas sí están abiertas. Te cuento que a esta hora hay bastante menos gente que otros años que me tocó venir. Hay para la fila, que es rápida, hay dos filas para entrar a San Cayetano. La rápida en este momento no tiene fila, entras y pasas directamente. Y la lenta, que es la que te permite tocar la figura del santo, tiene alrededor de media cuadra de fila. Se espera que llegue más gente por dos motivos en un rato. Uno de ellos es que el Sarmiento va a circular todavía con un poco más de frecuencia por ir aumentando el horario, digamos, como todos los días, y entonces se espera que eso traiga un poco más de gente. Y también llega alrededor de las 8 de la mañana las organizaciones sociales. La UTEP va a tener aquí una ceremonia religiosa en la cual va a bendecir sus herramientas, y eso también traerá mayor caudal de gente, o por lo menos eso es lo que se espera. Estoy con Gisela, que es kiosquera, acá en la calle Bainon, muy cerca, a 50 metros del santuario de San Cayetano. Buen día, Gisela. ¿Qué es lo que más te pide la gente en estos días de espera y durante la ceremonia? ¿Y cómo estuvo este San Cayetano comparado con otros? Buen día. La verdad que, bueno, café. Yo café por el frío más encima. Bueno, aprovechamos y, bueno, con el café bastante venta. Después, bueno, en comparación de otros años, también medio flojito. Bastante flojo, pero bueno, es como el año pasado, literalmente como el año pasado, que también fue muy flojito. Vamos a ver ahora con el transcurso del día, a ver qué pasa. Vamos a ver, esperemos que repunte un poco, por lo menos. ¿Y bueno, la estampita, Juli, sí, que, sí, que la está dentro de la iglesia, la estampita de San Cayetano con la espiga? Mira, espigas es de lo que se vende en las inmediaciones, justamente para que la hagas bendecir o en la fila, o una vez adentro del templo, se vende a $1,000. Y en general viene la espiga con la estampita de San Cayetano. Ahora mismo están vendiendo, ya te digo, a $1,000. Y además hay curas que, digamos, mientras estás en la fila van haciendo la bendición y demás. Ahí está. Sobre todo en la fila lenta.
Eso es lo que está ocurriendo. A las 11 de la mañana, el obispo de la Ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, va a dar una misa frente al santuario, y a las 8:30 de la mañana es la bendición de las herramientas de la UTEP, porque desde acá empieza la marcha que va a llegar caminando todo por Rivadavia, cruzando entera la Ciudad de Buenos Aires por la avenida Rivadavia hasta la Plaza de Mayo. Se espera que el acto sea alrededor de las 2 de la tarde en la Plaza de Mayo. Bueno, vamos a ver qué dice García Cuerva, ¿no? Que es un cura muy cercano al Papa Francisco. Están con una agenda realmente muy insistente, de la mejor manera, la Iglesia, con el tema de la pobreza, ¿no? Algo que aparece muy fuera de agenda, a pesar de que los indicadores, bueno, muestran, según la UCA, los últimos, que el 55% de la población, según la, en el primer trimestre del año, cayó debajo de la línea de pobreza. Bueno, gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. Bueno, y la otra punta, en realidad, de los asalariados son aquellos que, estando en una situación de ingresos altos, bueno, empiezan a sentir lo que es el descuento en el bolsillo, porque empezó a aplicarse con el salario julio el descuento de ganancias. Entre los que están protestando por esto están los aceiteros, que son los que, cuando van a la protesta, frenan la salida de los granos, ¿no? Nada menos, el principal producto de exportación de la Argentina. Daniel Joffra, secretario general de la Asociación de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores de Algodón. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamar. Bueno, ¿no sale nada del puerto? ¿Qué situación? ¿No cargan ustedes los barcos? No, no hay producción de aceite, ni subproducto de soja, ni de biodiesel, ni se exporta absolutamente nada. Ustedes empezaron, no sé si ya están recibiendo los recibos de sueldo de julio como para ver cómo impacta el descuento de ganancias. Sí, pero ese no es el reclamo principal. El reclamo principal es por la paritaria. Nosotros estamos en paritaria por revisión que venimos haciendo cada dos meses por la situación económica, y la empresa se niegan a darnos el aumento que nosotros venimos luchando hace 20 años. Uh-huh. Nosotros consideramos de que es una especulación, porque días atrás han pedido devaluación para que le aumenten el dólar. Entonces, bueno, nosotros no vamos a ser rehenes de esta situación. Pero ustedes tienen relativamente un básico mucho más alto que otras actividades. ¿El básico ustedes de cuánto era? Hoy estamos en 1.240.000 pesos. Es un básico que todos los trabajadores deberían cobrar. Uh-huh. ¿Y este millón, un millón? 240.000. O sea que los que cobran el básico no pagan ganancias, pero ¿tienen una situación de que estén pagando ganancias algunos trabajadores ya? Sí. ¿Qué nosotros descuento? Tenemos los trabajadores de mayor categoría, están en 1.640.000 pesos, más todos los adicionales. Pero ya te digo, hoy no sería el problema el impuesto a las ganancias, sino el aumento salarial que no lo quieren dar. Claro. Bien, ustedes discuten con las cerealeras, fundamentalmente exportadoras. Sí, con la agroexportadora y con las empresas que hacen aceite para el consumo interno. Uh-huh. Bien, Daniel Joffra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores de Algodón. Muchas gracias, buen día. No, gracias a vos, María. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, 6:51 de la mañana. Hay que ver los trabajadores también de las refinerías, ¿no? Estaban yendo al paro por el tema de ganancias. Sí, ellos entraron en conciliación obligatoria, con lo cual no está resuelto el tema, pero esta semana no vas a tener novedades, porque ellos se fueron al paro el jueves, viernes de la semana pasada, y la conciliación obligatoria dura 15 días. Acá en el caso de los cerealeros, de los aceiteros, lo que hacen es también le discuten sobre la base de las ganancias de las empresas. Entonces también ahí es donde se traba la discusión, porque le leen los balances a las empresas. Claro. Les piden los balances, y cuando la empresa le dice yo no tengo plata, le muestran el balance y le dice ustedes ganaron tanta plata. Claro. Y ahí, porque tienen la información que es pública, claro. ¿No? Bueno, muy bien. Es alucinante. Ayer hablaron ante la televisión rusa los dos agentes que se vinieron a hacer una inmersión acá en Argentina. Inmersión, como lo que vos hacías cuando ibas a hacer buceo. Claro, son agentes inmersos, porque vinieron acá en realidad a generar una identidad nueva, porque en realidad su lugar de destino de espionaje no era Argentina. En Argentina generaron la identidad falsa. Para ir a un tercer país. Para ir a un tercer país.
país que fue Lituania, creo que es donde los detuvieron y después hicieron ese intercambio de presos con Rusia. Entonces lo llevaron como un trofeo a la televisión rusa, sí. Y empezaron a contarle, dicen, bueno, ¿qué le explicaron a los chicos? Pues esos chicos se criaron acá en Belgrano, en castellano. Y dijo, bueno, que son rusos. Dice, están aprendiendo a comer la sopa con remolacha, que descubrieron que tienen abuelas acá en Rusia. Claro. Es muy, o sea, recién charlábamos en el corte con David. Es muy sensible el tema con los chicos chiquitos, y sí, ¿no? Eso y ese tipo de vidas. Eso te muestra The Americans. La serie es espectacular. Cuando hacen la inmersión, se meten en la vida de otro país y nadie puede saber cuál es su verdadera identidad, ni siquiera su propia familia. Ni siquiera ellos, claro. Bueno, ayer finalmente Fabiola Yáñez tomó la determinación de denunciar penalmente a Alberto Fernández, y en base a lo que le escuchó por una declaración vía Zoom y el material que tenía en el teléfono de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, el juez Ercolini, que interviene en la causa, decidió que ante la gravedad de los hechos denunciados ameritaba tomar medidas urgentes, con la cual le prohibió a Alberto Fernández salir del país y le impuso una restricción para acercarse a Fabiola Yáñez, y le impuso también la interrupción de la comunicación entre ellos. Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola Yáñez, contaba lo siguiente. Hasta ahora nunca me había contado que Alberto le pegaba. Eso lo dije siempre, hijo. Sí. Eso lo mantengo, no es que vengo acá y cambio. No, por supuesto, pero hoy te dijo que era porque le pegaba, por golpes. Me dijo exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que estaba viviendo, te escucho mucho ruido acá atrás, sí. Y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Bien, la situación es que él no se puede contactar de ninguna manera. Si quiere hablar con su hijo, tiene que comunicarse al teléfono de la mamá de Fabiola Yáñez, que está con ella en Madrid. Fabiola Yáñez pidió también el cambio de la custodia, porque dice que los custodios son gente de confianza de Alberto Fernández. Por eso el juez Ercolini le da intervención también a Patricia Burrich. Le pide un informe al Ministerio de Seguridad respecto de cómo es la custodia de Fabiola Yáñez. Y por su parte, el expresidente lo que hizo fue dar un comunicado donde anuncia que no va a hacer declaraciones y que las cosas no sucedieron así, y desmiente haber golpeado alguna vez a su expareja. Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, habló sobre el asunto. Nosotros siempre apelamos a que la violencia de género se denuncie, que las personas, de hecho está la línea 144, pero más allá de eso, que las personas que sufran violencia de género la denuncien y que no ocurra. Es por supuesto que estos temas, después de haber tenido tanto Ministerio de la Mujer, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas, y que el tema de la violencia de género siga siendo un tema tan sufrido por tantos argentinos, por tantas personas, la verdad es que da mucha pena y mucho dolor. Es curioso porque hace toda una articulación donde las víctimas de violencia de género son indistintamente, bueno, no es indistinto, es una mujer cada 36 horas muere, no sé las últimas estadísticas, digamos, pero más o menos sí, es el promedio, a manos de situaciones violentas de parejas o exparejas. Hay varones que mueren víctimas de violencia de género, pero son muy minoritarios, lo cual no quiere decir que no sean casos graves, pero cuando uno refiere a casos de violencia de género, mayoritariamente son mujeres, muy mayoritariamente son mujeres las víctimas. Pero bueno, sobre la cuestión del Ministerio de la Mujer se armó otra polémica ayer porque la periodista que está en contacto con Fabiola Yáñez, que es de TN, Sandra Borghi, dijo, por un lado dijo que en las fotos, en las imágenes que tiene la justicia que mandó Fabiola Yáñez al celular de María Cantero, se la ve con moretones y golpes y una cara desfigurada. Lo otro, que según Alberto Fernández no tiene que ver con que él le haya pegado esa situación. Ahora, lo que también dijo es que ella había acudido al Ministerio de la Mujer y que no la ayudaron. Salió Elizabeth Gómez Alcorta, que era ministra de conducía al Ministerio de la Mujer, a través de una serie de tweets, a plantear que ella nunca fue notificada de que esto ocurría. De todas maneras, ella fue hasta el 2022. Los hechos son, según tengo entendido, del 2022, las comunicaciones de Fabiola con María Cantero. Hay que ver si no fue la sucesora de Elizabeth Gómez Alcorta,
quien se refiere Fabiola Yáñez. En todo caso, será materia de... porque ahí ya es un encubrimiento también, ¿no? En todo caso, el Ministerio de la Mujer no es el que recibe las denuncias se tramitan, por ejemplo, en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí el Ministerio de la Mujer tenía la línea telefónica de asistencia a víctimas para asesorar en cómo, cómo proceder a la denuncia, que la toma siempre el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Con lo cual, evidentemente, Elisa Gómez Alcorta, de haber tenido conocimiento, podría haberla ayudado acerca de cómo tenía que proceder. Pero ella dice que no, nunca le fue informada de esa situación. Bueno, mientras tanto, Franco Mojeta, el secretario de Transporte, en Diputados, bueno, dio una noticia muy sorpresiva para Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, y para Axel Kicillof, y además por el corto plazo que fija para que, a partir del 1 de septiembre, Nación deja de subsidiar el transporte público, es decir, todos los colectivos que andan en el área metropolitana, que son los que transportan mayor cantidad de gente. El tema es, si estas dos jurisdicciones no se hacen cargo del subsidio, el boleto tiene un costo de 1.000 pesos por lo menos. Sí. A partir del lunes va a costar 403 el boleto más usado. Piensen en el salto que tendría que pegar si va directo a subsidio cero. A ver, ¿qué decía Franco Mojeta ayer? Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado. En ese orden de ideas y de gestión, hemos establecido que a partir del mes de septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado Nacional no va a poner un peso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, salió un comunicado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, de Jorge Macri, que ya venía peleando porque Caputo le empezó a dar un poco más de coparticipación, la que peleó la reta, que le sacó a Alberto Fernández, que después fue a la corte, pero no le da todo lo que el fallo dice. Y no solo eso, sino que no se lo da a través de la coparticipación, sino que se la da a través de transferencias del Estado Nacional, con lo cual... eso te lo pueden cortar en cualquier momento. La coparticipación es un goteo diario. Con lo cual ya venía con esa tensión y después dice las transferencias de competencias como la regulación del transporte público pasajeros se deben realizar en el marco de lo que establece la Constitución. La Constitución es la del 94 que decía en una cláusula transitoria que en la medida en que la Ciudad de Buenos Aires, que antes no era más que la sede del gobierno federal, se fuese conformando en algo parecido a una provincia, cuando te transfieren las capacidades... La policía, los hospitales... Tienen que mandar la plata para solventarlo. Sí. Entonces lo que está diciendo es la Constitución te obliga que si me vas a pasar el transporte, me tenés que pasar los fondos para solventar el transporte. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni se refirió... la pelea con Macri, claro, todo este evento, la denuncia gravísima contra Alberto Fernández, pasó a un segundo plano una cosa que venía creciendo en el nivel informativo, que era la pelea de... Javier Milei con Mauricio Macri y todo el foco puesto sobre Santiago Caputo como una figura clave en esta disputa. Bueno, ayer se había conocido también un informe de la Fundación Pensar, que es la fundación macrista que preside María Eugenia Vidal. Ese informe es el segundo informe que enfoca de manera bastante crítica la situación económica. Dice, gran mérito de mantener el déficit cero, etcétera, etcétera, pero la actividad no repunta y la pobreza aumentó seriamente. ¿Qué dijo Manuel Adorni sobre las críticas que llegan a través de la Fundación Macrista sobre la situación de la pobreza en la Argentina? Bueno, de eso también que lo marquen, porque gente que, digamos, al momento de asumir, yo recuerdo muy bien, dijo, a nosotros nos tienen que medir por la cantidad de pobres que tenemos al asumir versus la cantidad de pobres que tenemos cuando salgamos del gobierno, y lo cierto es que ese índice les dio mal. Así que está bien que hagan hincapié en el índice de pobreza que cualquier persona con sentido común entiende que es responsabilidad de no de este gobierno, sino de lo que se viene haciendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. El informe no lo leí,
seguimos. La verdad es que estamos sumamente ocupados efectivamente en la gestión como para leer ese tipo de informes. De todas maneras, te agradezco que lo hayas traído a colación, pero será la opinión de ellos, hayan puesto lo que hayan puesto. Bueno, el nivel de calentamiento, o sea, él dice, no es nuestra responsabilidad, estamos ocupados en la gestión. Macri le había dicho que le falta gestión. Sí. Y él dice, estamos muy ocupados gobernando, no tengo tiempo de leerlo, y además a ellos pregúntenle cómo les fue con la pobreza. Es cierto que ellos asumen con el 45% de pobreza una situación tremendamente delicada, pero no te podés desentender del resultado de tus propias políticas respecto de cómo se profundizó ese efecto sobre los más pobres durante el primer trimestre. Significó 10 puntos más de pobreza y subió la indigencia también durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, se conoció una foto realmente que despierta todavía más preguntas acerca de qué fue hacer una delegación de diputados de La Libertad Avanza a visitar a condenados por delito de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Es una foto en la que aparece Alfredo Astiz, que es, por ejemplo, el marino que entregó a la madre fundadora de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que estaba en la, digamos, en los comienzos de esa organización, de esas madres que se preguntaban por sus hijos y juntaban plata en una iglesia para publicar una solicitada en La Nación, y a las monjas francesas, por ejemplo, torturadas y desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, en ese contexto parece que intercambiaron proyectos con estos condenados. Está Perdías, están algunos de los marinos más emblemáticos. Julio Minetti, que era un hombre del Servicio de Inteligencia del Batallón 601, que es quien dicen que es quien escribió o el autor intelectual de ese proyecto. Un proyecto para que a los condenados por delito de lesa humanidad mayores de 70 años les concedan prisión domiciliaria. Bueno, Álvaro Martínez, diputado nacional de Por la Libertad Avanza por Mendoza, dijo lo siguiente. Estábamos al tanto de que iba a haber una visita al penal de Ezeiza. Cada uno de los diputados, en forma individual, tiene, digamos, el derecho de hacer lo que él crea que es conveniente, pero también el hacer acarrea sus responsabilidades. Así es que, digo, estábamos al tanto de que iba a haber una visita al penal de Ezeiza, de manera, si querés, individual. ¿Tenés información del diputado Beltrán con un proyecto para buscar la prisión domiciliaria? De los La verdad que no se lo pregunté incluso al diputado, porque era lo que había trascendido, y me dijo eso no existe, no existe tal proyecto, así que eso ha sido una mala información que ha circulado. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en el debate en la Cámara de Diputados, porque la oposición quiere pedir explicaciones sobre este hecho. Cecilia de Vicenti es hija de Azucena Villaflor, que es esta fundadora de la organización Madre de Plaza de Mayo, a quien Astiz infiltra originalmente haciéndose pasar por el hermano de una persona desaparecida, y luego cuando sale de la iglesia la marca Azucena con un beso en la mejilla para indicarle a los escuadrones que la esperaban ahí quién era la persona que tenían que secuestrar. ¿Qué dijo Cecilia de Vicenti, la hija de Azucena? Realmente me parece un acto vergonzoso. Fundamentalmente que las diputadas hayan dicho que fueron engañadas, que no sabían quién era Astiz. Me parece que las diputadas tienen que saber un poquito de historia y de historia reciente. Yo comentaba hace un ratito que el avión que tiró a nuestras madres vivas en el mar, que los cuerpos aparecieron entre Santa Teresita y San Bernardo, el avión llegó el año pasado. Entonces la diputada no lee ni al periódico. Yo creo mucho en la sociedad argentina. Este es un tema que no deberíamos estar discutiendo. Está hablando del avión que lo encontraron, lo trajeron, digamos, a la Argentina durante el último periodo. Ahí fue un acto, ¿te acordás? Sí, que está en el predio... ¿Dónde quedó? Me parece que está en el predio de la ESMA, sí. Era el avión que efectivamente utilizaban para arrojar cadáveres. En realidad gente viva, porque la adormecían y después morían ahogados en el Río de la Plata. Al principio no tenían en cuenta las corrientes y eso hizo que algunos de los cuerpos vinieran. Después empezaron a tener en cuenta la corriente los marinos para ver cuándo tiraban esos cuerpos. Mientras tanto, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que Israel alertó a países de la OTAN y países aliados acerca de la posibilidad de un atentado como represalia de parte de Irán, que es el apoyo internacional de Hamas, donde en Irán Israel mató a uno de los directivos de Hamas por ser responsable del ataque del 7 de octubre, y están esperando la respuesta de Irán. ¿Qué dijo Guillermo Francos sobre esta situación? Lo que sí recibimos de parte de Israel el día de ayer fue una alerta, porque ahí se preveía
un ataque de Irán a Israel, y Israel iba a contraatacar a lugares donde fundamentalmente fuerte Hezbollah, entiendo, y uno de esos lugares era Beirut, con lo cual ellos alertaban para que tomemos decisiones con argentinos que pudieran estar allí, o delegación diplomática, etcétera, y bueno, se tomaron esas medidas. Tanto Kamala Harris eligió a Tim Walz, gobernador de Minnesota, profesor universitario, muy querido, en realidad muy poco conocido, pero un gobernador que le va muy bien en su estado, en el estado de Minnesota, que es percibido como un tipo común que habla de una manera muy llana, básicamente. Y él se refirió a las ganas locas que tiene de debatir rápidamente con J.D. Vance, que es el candidato a vice de Donald Trump. A ver, ¿cómo se presentaba el candidato a vicepresidente de Kamala Harris? J.D. estudió en Yale. Had his career funded by Silicon Valley billionaires. Billonarios de Silicon Valley le pagaron para que pudiera estudiar en Yale. And then wrote a bestseller trashing that community. Y después escribió un bestseller destrozando a la comunidad de Silicon Valley. Pero por favor, eso no es un ciudadano promedio norteamericano. Déjenme que les diga. No puedo esperar de las ganas que tengo de discutir con él. Solo quiero hacer una observación. Tengo que decirlo. Ustedes lo saben. Esta gente es rara, 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 rarísima. Esta fue una de sus frases más famosas. Cuando hablaba sobre Trump y sobre estos dirigentes de ultraderecha, él había dicho, qué gente rara. Y eso se hizo muy viral y es una de las razones por las cuales ahora ocupa el ticket con Kamala Harris, el demócrata gobernador de Minnesota. 7:16 de la mañana. 7:27 de la mañana. Y Guido, ¿cómo va? Bien, María, bien, María, bien, María. Acá estamos a la espera de la competencia del taekwondo. Pero también nos están pasando algunas cosas en el torneo local o en la Copa Argentina. Ah, mirá vos. Yo no quiero herirte. No, por eso. Sí. No quiero herirte, pero nosotros nos debemos a nuestro público. Y Vélez eliminó a San Lorenzo de Almagro de la Copa Argentina. Y esta es una noticia fuerte para San Lorenzo, porque no está bien en el campeonato local, porque no puede mostrar hasta ahora mucha idea futbolística con Romagnoli, y porque ahora queda eliminado de una vía para poder entrar nuevamente a una Copa Libertadores, que lo tiene todavía a San Lorenzo en octavo de final para jugar con Atlético Mineiro, en una instancia ya de mano a mano contra un fuerte brasileño. Perdió 3-1. Y la verdad que es dolorosa la derrota, sobre todo por las formas del primer tiempo de San Lorenzo de Almagro. Está de muy buena racha Vélez también, ¿eh? Claro, Vélez lleva 5 victorias consecutivas, y recordamos que estuvo a nada de ser el campeón del fútbol argentino, ¿no? Se lo llevó Estudiantes de La Plata, pero Vélez había llegado hasta la final, así que bien por el equipo de Quintero, que sigue poniendo pibes además. Y los pibes le siguen respondiendo, como ayer Carrizo, por ejemplo, que fue el que definió el partido en el instante de cierre. Y el que está muy bien es Marcelo Gallardo, en River. Ayer hizo su primera práctica Gallardo, todavía no da muestras de qué equipo va a poner el próximo fin de semana frente a Huracán. Creo que va a ser esa cancha, ¿eh? Bueno, a eso voy, María. En una hora se agotaron todas las posibilidades de acceder al Estadio Monumental para aquellos que tienen abonos, socios que por ahí agarran algún remanente. En una hora se agotó todo y había una fila virtual, estas filas virtuales, de 85.000 personas para poder entrar a la cancha. Exactamente, otro estadio. Esto es lo que tiene la vuelta de Marcelo Gallardo como destacado. River, recordemos, tiene 14 puntos, está a 5 de los líderes, está preparándose para jugar la Copa Libertadores de América, pero la vuelta de Gallardo de local hace que, bueno, el hincha de River se desespere por ir, y con toda lógica. Ya tiene a Pesela, el campeón del mundo, ya está en River entrenándose. Wow. Y falta cerrar todavía a Maxi Mesa, otro que fue titular con Sampaoli en el Mundial 2018, que viene de México, y a Fabricio Bustos, el lateral
que viene del fútbol brasileño. Pero 85.000 sí, personas virtuales esperando por entrar a ver a River. Impresionante. Estoy un poco impactada con lo que me contó Delfi Carmona. Parece que hiciste una salida en Todo Pasa con Matías. Le mando un beso. Sí, claro. Con Seba, Juan. Con Seba, sí. Con Sebas. Te bueno, preguntaron si me extrañás. ¿Y qué yo qué dije? Que de ninguna manera. No, yo no recuerdo haber dicho eso. ¿Cómo no? Dijiste que nada. ¿Cuánto llevas ahí? 3 semanas. Te faltan no sé cuánto. Este domingo, por suerte, terminan los Juegos Olímpicos. Pero el lunes está acá. El lunes, perdón. Falta hasta acá. O sea, perdónele. Bueno. No, lo más. De no, todo. Para no, nada. Yo quiero decir algo. No. ¿Alguien? ¿Extrañas a alguien, Guido? ¿Del programa nadie? No, de Argentina. Poquito a los chicos. No. Muy de costado. Esto de extrañar se murió. No existe más ese verbo. Hay que empezar a eliminarlo. ¿Extrañas a O'Donnell? Todo. Bueno. No, lo más bien. No. Gracias, Juli Pink, que me bancó. No. ¿Es la voz de Guido? Es la voz, es la cara. ¿Sí? Entiendo estoy que no es inteligencia artificial, sos vos. Artificial. Yo sabía que ibas a hacer. Qué cara dura. Bueno. Fíjense, yo siempre les doy manifestaciones de cariño. Por eso. El lunes te esperamos acá. Va a ser lindo tenerte después tanto tiempo entre nosotros. Te mando un beso, Guido. Un beso grande, ¿eh? Y con alfajores. Sí, 7:31 de la mañana. Zurich presenta La Actualidad Económica con David Cayón. Cobertura argentina es tener una puerta abierta siempre. Del auto, la casa, los objetos personales y la vida nos ocupamos nosotros. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35000-49770. Zurich Aseguradora Argentina S.A. CUIT 35000-36393. Zurich International Life Limited Sucursal Argentina. CUIT 36796571158. Cerrito 1010 CABA. Número de inscripción 02280039-0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Bien, se recalentó ayer Manuel Adorni cuando le preguntaron por las críticas de una fundación ligada al macrismo, es orgánicamente la fundación, sí, ¿no?, del PRO, respecto de la situación económica y de la pobreza hoy en la Argentina. Sí, estamos hablando del informe que hizo la Fundación Pensar, la que comanda hoy María Eugenia Vidal, así de cerca es del PRO y de Mauricio Macri, va a sacar un informe mensual, este es el segundo que saca, y donde le puso una nota muy, pero muy baja al gobierno. Hola, María Eugenia. Sí. Le puso una nota muy, muy baja. La nota va del 1 al 10 y le puso como nota 2,5. Ah, y reprobado. Y le puso una nota peor que el informe anterior, porque el informe anterior le había puesto 2,9. Con lo cual va empeorando. ¿Qué es lo que mide la gestión? Que es particularmente la gestión económica. Es un informe de 44 páginas, es bastante corto para leerlo, y tiene mucha letra grande, infografía, tiene todo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el principal motivo es la caída de la actividad, que no se recupera la actividad, la brecha cambiaria, los salarios, el consumo y la pérdida de poder adquisitivo y del trabajo. Dice que el empleo lleva 8 meses consecutivos de caída y que no se veía una situación similar desde el 2002, corriendo la pandemia, ¿no? Obviamente. Pero desde el 2002 que no había una situación similar. Y plantea como un riesgo bastante, bastante importante la acumulación de reservas. Que es lo que dice es que el gobierno no está llevando adelante un nivel de acumulación de reservas necesarios para hacer frente a los pagos que tiene en el futuro. Con lo cual, dice que eso es un riesgo muy, pero muy importante, mucho más teniendo en cuenta la imposibilidad que tiene la Argentina de acceder a los mercados externos de crédito. Entonces, que es lo que están viendo los, ¿no?, justamente, los inversores cuando el riesgo país un poco refleja ese mismo temor, ¿no? Sí. Que a falta de acumulación de reserva del Banco Central. Hay un tema, toda esta cosa de Kamala Harris, que está en una buena racha en Estados Unidos, ahora mismo hay que ver, falta para la campaña un tiempo todavía, es el 5-4 de noviembre la votación en Estados Unidos, pero hay mucha la esperanza de este gobierno, estaba puesta en que un triunfo
de Donald Trump le permitiera renegociar en mejores condiciones y encontrarse con un fondo monetario dispuesto a darle nuevos fondos al gobierno de Milei. Si ganara Kamala Harris, podría ser una mala noticia, en principio, para el gobierno, tal como están viendo hoy la situación en Estados Unidos. Sí, sí, la relación de Milei es particularmente, aparte no hay que olvidarse que ya se entrometió en esa discusión porque participó de actos, lo fue a ver a Donald Trump a la salida de un acto político. Digo, sí, no le dijo comunista a los demócratas, no llegó tan lejos, pero sí está claramente, digamos, su vínculo. Pero además fue Donald Trump el que le dio originalmente el crédito de $50 mil millones a Mauricio Macri. Sí. Después salió Claver Carone, que era el funcionario que había puesto Trump en ese momento en el FMI y que después se cruzó en el Banco Interamericano de Desarrollo con Guillermo Francos, que era delegado del gobierno de Alberto Fernández, en el BID. Y lo que dice Carone, dijo, olvídense, no va a volver a pasar lo mismo. Y salió Milei y le contestó, dijo, Carone dice eso porque está embroncado con Guillermo Francos. No lo escuchen a Claver Carone, ¿no? Muy bien, hace 60 años Zurich llegó a la Argentina y descubrió que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina es pedir una mano y que te den 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Zurich presentó La Actualidad Económica con David Cayón. Cobertura Argentina es tener una puerta abierta siempre. Del auto, la casa, los objetos personales y la vida nos ocupamos nosotros. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35000-49770. Zurich Aseguradora Argentina S.A. CUIT 35000-36393. Zurich International Life Limited Sucursal Argentina. CUIT 36796571158. Cerrito 1010 Cava. Número de inscripción 02280039-0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Bueno, muy bien, y del reggaetón a la religiosidad, el tránsito, ¿no?, de Daddy Yankee. Sí, ayer en redes sociales se supo que vuelve Daddy Yankee a Argentina a fines de noviembre, el 24 de noviembre, va a dar un show gratuito en Chacarita, pero hay una aclaración bastante loca en la promoción del show que es, cuidado, esto no es un show de reggaetón, es un evento religioso. ¿Por qué? Porque Daddy Yankee se retiró en diciembre del 2023, dijo... Bueno, gente, me voy a retirar de mi carrera al reggaetón. Daddy Yankee es el fundador del reggaetón. De hecho, él acuñó el término en 1991 cuando se empieza a hablar de este género en Puerto Rico. O sea, es el padre del reggaetón. Y se retira para dedicarse a predicar la palabra de Jesús. Se volvió pastor evangelista. ¿Y abandonó el perreo? Lo cual es bastante loco porque la música que él hace es una música... Estoy pensando con qué lo habrá suplantado ahora que es evangelista el perreo. Claro, no quiero decir una barbaridad. No, bueno. Claro, las canciones de él, viste, con metáforas, pero bueno, le gusta la gasolina, quiere más gasolina, viste, claro. Como muy sexuales. ¿Esa es de él? Claro. Es el hit de él, que un poco fundó el género a nivel mundial, lo masificó. Las letras de él suelen hablar, viste, de sexo, de bailar pegado, del perreo. Bueno, abandonó todas esas letras para volcarse al evangelismo. Así que ahora, si lo van a ver. Con todo respeto, debe ser aburridísimo la nueva versión. No, no sabemos. Pero viste que. No. La verdad, a mí las canciones de misa, igual de la misa católica, me gustan. No sé cómo es la música de evangélica. Los evangélicos tienen toda una música de cualquier género, de rock, de baladas, de reggaetón, adaptada a Cristo. Es muy impresionante el repertorio que tienen, son grandes músicos, tocan mucha música en vivo. Hay mucha música en vivo, es verdad, religión, sí, totalmente. Así que Daddy Yankee se sumó ahí a esa. Ahí va. Podemos reinterpretar el significado de gasolina en Daddy Yankee, puede decir a Cristo le gusta la gasolina y ahí va. Ahí va, pero. Así que viene Daddy Yankee, pero no con el reggaetón. Muy bien, 7:38 de la mañana. Ayer, finalmente circuló la foto de lo que se comentaba, pero no había una evidencia hasta que apareció finalmente la foto donde Santiago Caputo, el asesor más estrecho después de Karina, de Javier Milei, tiene un libro de Marcos Peña, que fue el gran gurú de Mauricio Macri, con un puñal clavado arriba del libro. Sí. A ver, Maya Jastreblansky, acreditada en Casa de Gobierno. ¿Cómo estás, Maya? Bien, muy bien. Buenos días. Bueno... seguimos conversando de este personaje que es Santiago Caputo, tan relevante en este gobierno, este chico de 39 años que uno se pregunta, ¿no?, un poco quién es el verdadero Santiago, si es el que llena de elogios a Mauricio Macri y le agradece por la experiencia que tuvo con él, o apuñala el libro de Marcos Peña, si es el amigo de los hermanos Milei que está comprometido con el proyecto y les da una mano, o es
alguien súper poderoso en este gobierno que asume cada vez más funciones, ¿no? Uh-huh. Y me parece que a esta altura no tenemos dudas que Santiago Caputo es lo segundo, ¿no? En ambos casos. Mirá, ese libro de Marcos Peña se lo regalaron a Santiago Caputo el día después que él dio esa primera entrevista a TN.com y el día que habló Mauricio Macri en La Boca. Se lo regalaron los chicos del Salón de los Caballeros, como decimos ahora, porque vos sabés que acá en el primer piso de la Casa Rosada, antes estaba el Salón de las Mujeres, claro, con el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, todo pasa a tener otro sentido, ¿no? Totalmente. A la luz, obviamente, de la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra Alberto Fernández. Pero bueno, sigamos. Después vamos a profundizar sobre eso. En un ratito vamos a hablar con Hugo Alconada Amón respecto del trámite de la causa en tribunales. Pero volvemos ahora a Casa Rosada. Sí, bueno, acá esta gestión lo que hizo fue bajar los cuadros de las mujeres y subió cuadros de... próceres para este gobierno. ¿Se acuerdan el famoso cuadro de Carlos Menem, que este gobierno obviamente uh-huh. Admira? Bueno, ese salón está puerta de por medio con una parte de la Casa Rosada que tiene varias oficinas, entre otras está la oficina de Santiago Caputo. Santiago Caputo hoy usa la oficina que usaba Juan Manuel Olmos en el gobierno anterior. Tiene una mesa larga, que es esa mesa que se ve en la foto, ¿no? Los chicos de redes... Sí. Los chicos de redes que trabajan muy cerca de Santiago le regalaron el puñal, ese que se ve en la foto, es como una espada corta, digamos, que bien podría estar en Game of Thrones, y el libro. Y él, obviamente que había sido poco sincero en la entrevista que dio, donde lo llenó de elogios a Macri, apuñala varias veces el libro. Te digo que en la solapa, viste que a veces está la foto del autor, bueno, la cara de Marcos Peña está toda apuñalada. Es un libro, además, es curioso, porque es un libro en el que Marcos Peña, él no terminó mal con Mauricio Macri, pero tampoco es hoy de los hombres más cercanos a Mauricio Macri. Fue un pilar fundamental de la gestión de Mauricio Macri, Marcos Peña, y ese libro intenta hacer una reflexión acerca de la importancia de la personalidad de los líderes. Y habla acerca de la estabilidad emocional, digamos. Es como un libro que no habla de técnicas de comunicación ni de ninguna de las cosas que hacía Marcos Peña cuando era jefe de gabinete de Macri. Es raro porque no es hoy Marcos Peña alguien que esté activamente en el entorno de Macri. Es en cono con Marcos Peña, parece particular. Claro, es que tienen una historia... bastante peculiar Santiago Caputo y Marcos Peña, porque vos te acordás que Santiago Caputo era uno de los colaboradores de Jaime Durán Barba, uh-huh. que era el gurú de Mauricio Macri. Y ellos, Santiago Caputo y otros consultores jóvenes, que hoy, digamos, tienen mucho trabajo en la política argentina, ellos terminaron mal con Jaime Durán Barba. Y de hecho, Santiago Caputo, cuando Macri gana, y te acuerdas que Macri empieza con un discurso un poco más moderado, en donde dice, bueno, las cosas que hizo bien el kirchnerismo las vamos a sostener. Sí, ¿te acordás que desde Fútbol para Todos hasta Aerolíneas Argentinas, era la idea del gradualismo, bueno, etcétera, todo el primer tramo del gobierno de Macri. Ahí es cuando Caputo se va indignado, Santiago Caputo, del grupo, claro, de Gran Barba, ¿no? Ahora, Maya... Exacto, y ya ahí él tuiteaba. Y de hecho lo retan porque él tuitea diciendo, este no es el camino, no es el camino de la moderación, tenemos que hacer un poco lo que ahora él está proponiendo hacer a Javier Milei, ¿no? Que es una cosa mucho más radicalizada. Ahora, también tiene una cosa medio mística, ¿no? Porque otra de las imágenes que ayer se viralizó de Santiago Caputo es la imagen en la que se está haciendo un tatuaje en la espalda con Parravicini, que es una especie de Nostradamus argento. Claro, Fabio Serpa lo bautizó como el Nostradamus argentino porque él era pintor y en sus pinturas, digamos, transmitía profecías. Y dicen que muchas de las cosas que él pintó luego se verificaron en la realidad, entre otras cosas, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, el asesinato de Kennedy, varios hitos que supuestamente él pudo predecir con sus pinturas. Bueno, y entre otras cosas, él pintó la pintura del hombre gris, que de alguna manera hablaba de alguien que va a surgir en la Argentina y va a permitir la insurrección del país, ¿no? Y acá en la Casa Rosada dicen que ese hombre gris, obviamente Javier Milei, ese es el discurso que tienen, y Santiago Caputo se tatuó esa pintura del hombre gris en la espalda,
¿Sabes dónde se la tatuó? En las oficinas de Ramiro Marra, cuando, digamos, Ramiro Marra seguía siendo cercano a la Casa Rosada, y Santiago Caputo y Ramiro Marra fueron al colegio juntos, son amigos. Bueno, en las oficinas de Ramiro Marra, Bull Market, él llevó a un tatuador, se hizo ese tatuaje cuando ganó Javier Milei, y ahora le regalaron dos cuadros con las pinturas de Parravicini, y los tiene colgados en esta oficina que te cuento, que era la que antes usaba Juan Manuel Olmos. Bien, bueno, entre telones de la Casa Rosada de Javier Milei, uno de sus hombres más poderosos y más misteriosos, que es Santiago Caputo, el hombre que está en el foco de la tormenta de Mauricio Macri. Gracias, Maya Jastreblanqui, beso. Beso, beso grande. 7:45 de la mañana, empezó a amanecer, va clareando el cielo. Esta mañana fría, tenemos 9 grados 1 de temperatura ahora mismo. Y prepárate para conocer el nuevo Peugeot 2008. Podés estar en el lanzamiento del año, porque por cuestiones climáticas fue reprogramado para este viernes 9 de agosto. Dos shows en vivo, Turficotti, una presentación de gala estilo Peugeot, una noche única. Podés seguir la programación de Urbana Play, seguís nuestras redes, Urbana Play FM, buscás el posteo y participás por entradas. Las que ya se entregaron siguen siendo válidas para este viernes 9 de agosto, 20:30 horas. Lo vas a vivir por la multiplataforma de Urbana Play. Nuevo Peugeot 2008, deja que la inspiración te guíe. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. YPF Gas está en mi hostería acá arriba en la montaña, con la red de abastecimiento más grande de Argentina, para que yo tenga el hospedaje más calentito de la cordillera. En YPF Gas estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. Pasá de aguacero a agua cero con Termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. El lanzamiento más importante de Peugeot en Latinoamérica tiene nueva fecha. Viernes 9 de agosto. Nuevo Peugeot 2008. Un evento exclusivo con dos shows en vivo. Turf y Coti. En una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Una noche única. Entra al Instagram de Urbana Play, @UrbanaPlayFM, busca el posteo y entérate cómo participar por tu lugar. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Evento reprogramado por cuestiones climáticas. Turrón Arcor, el snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Arcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Arcor, el más rico. Turrón Arcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Cuando le sea. Pica deli. Cuando le sea. Pica deli. Cuando le sea. Pica deli. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa voz de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto @voz.com.ar. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
Fernández. María, el tránsito en la Panamericana ya está lento desde el kilómetro 31. También hay demora en Camino del Buen Aire para conectar con la Panamericana sentido a la Capital Federal. Mientras tanto, recordemos el Liniers por la festividad de San Cayetano. Están cerradas las inmediaciones de la iglesia de San Cayetano. Trenes, el Roca, todos los ramales eléctricos, el Mitre, los ramales a Suárez y Bartolomé Mitre operan con demora y el subte sin problemas, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y Patricia Vázquez es diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires. Presentó un proyecto para que las licencias de conducir no venzan, que la renovación sea automática. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, esto tuvo repercusión en Federico Sturzenegger, que es el ministro desregulador. Tiene que salir por ley. Bueno, estamos trabajando. En realidad yo trabajé en una ley, la presenté hace unos 10 días y él está trabajando en el mismo sentido. Así que, bueno, nada, coordinamos algunas cosas, conversamos algunas cosas y yo creo que va a salir antes por decreto que por ley, pero de todas maneras estamos alineados, digamos. Ahora, el hecho de que no venzan y que pueda haber una renovación automática significa, sobre todo, digamos, a medida que uno avanza en edad, empiezan a ser más corto el periodo que te dan las licencias y pasas por una cantidad de exámenes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la vista, etcétera. ¿No es un riesgo en términos de la extensión de las licencias el hecho de que a cierta edad ya no sea presencial el examen? No, para nada. Es lo mismo que funciona en otros países del mundo y que tienen un índice de siniestralidad vial 3, 4 o 5 veces menor que el nuestro. No es necesario. A ver, la renovación de la licencia no implica directamente mayor seguridad vial. Por el contrario, todas las causas de inseguridad vial y de siniestralidad tienen que ver con alcoholemia, tienen que ver con exceso de velocidad, tiene que ver con el estado de los caminos y las rutas. No tiene nada que ver con que vos tengas que renovar a los 20, 30, 40 años cada 3, 4 años o 5 una licencia. Y además a veces te hacen dar el examen de nuevo porque es de locos. Cambiás el domicilio y tenés que hacer todo el trámite de nuevo. Solamente porque es una caja recaudatoria, como siempre lo dije, municipal. La realidad es que cuando vos, lo que yo estoy proponiendo y que creo que va a salir en el mismo sentido el decreto, es un certificado y una declaración jurada. Vos estás presentando un certificado médico que tiene una validez como instrumento público, te diría, porque si vos lo falseás, cometés un delito. Certificado médico y qué más. Declaración jurada y certificado. Pero yo, por ejemplo, digo, voy a un médico que dice que... porque hay varias razones. No cualquiera, ¿eh? Hay un registro de médicos que te van a poder verificar todo junto. No tenés que ir a 5 médicos distintos. Ah, eso preguntaban. Pero entonces va a haber un registro de médicos que van a hacer el control de vista, el control de... Pues son distintos los controles que te hacen cuando vas a renovar el registro. Correcto. Es un médico que va a estar capacitado porque va a hacer una capacitación muy breve, pero muy concisa y muy precisa, para poder certificar que vos conducís con seguridad. Ahora, diputada, ¿cómo le va? Esto va a ser un registro de médicos que uno va a tener que ir a hacer este trámite. ¿Y por qué no se generaría un curro en ese registro de médicos que hoy dicen que es un curro en el registro automotor, digo, que ir a sacar la licencia? ¿Quién en va el CGP es, no es en el registro automotor. En los municipios. Sí. Claro. Va a haber un grupo de médicos, no los médicos, que van a ser quienes van a cobrar por hacer eso, y que me van a decir que puedo o no puedo. Bueno, a ver, empecemos por el principio. No podemos pensar que voy a legislar o vamos a legislar para que la gente cometa, digamos, truche lo que tiene que hacer. En primer lugar, tengo que pensar que la gente tiene que empezar a obedecer de una vez por todas lo que son las reglas y las leyes. No, está bien, pero hoy el examen lo hago en un CGP. Claro. No, hoy yo que vivo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando tengo que renovar el registro, voy al CGP, paso por distintas instancias dentro del CGP. Uno que te hace hacer dibujos, el otro te chequea la vista, el otro te mira, te pregunta antecedentes, etcétera, etcétera. En lugar de eso va a haber un listado de médicos que van a hacer múltiples exámenes un solo médico. A ese médico le voy a tener que pagar. Sí. Y entonces... Sí. Correcto, pero es que esto no se trata solamente de plata, esto se trata de burocracia y de burro.
Y te digo por qué, porque hoy se venden las licencias, María. Todos sabemos que se venden las licencias, en todos los municipios se venden las licencias. No sé si en todos, efectivamente uno ha escuchado que hay ciertos municipios en los que si te rebotan, he escuchado gente que tiene problemas por ahí, por la edad, por una condición de salud, por lo que fuere, para conseguir un registro. Yo en la Ciudad de Buenos Aires no me ha pasado nunca una cosa así, francamente lo digo. Vos decís, vas a un municipio y pagando te conseguís una licencia, ¿no? Ahora, sí, no deben ser todos. Ahora, si yo hago un registro de médicos, puede pasar que a uno de esos médicos también sea un médico corrupto, como es un municipio corrupto. Cometes un delito y, bueno... Pero también comete un delito si le paga un municipio por un registro. Sí, correcto, pero dejás de tener todo ese sistema que no existe en la mayor parte de los países lógicos del mundo y vos tenés una licencia que tiene validez siempre. Digamos, no puede ser que vos a cada rato tengas que estar justificando cosas. Te aclaro una cosa. Fíjate que en 5 años... Si vos tuvieras un hecho, ponele un accidente, cualquier cosa que te haya disminuido tu capacidad de conducir con seguridad, tenés que denunciarlo también. Y automáticamente, si no lo presentás, se suspende tu matrícula, se suspende tu licencia. ¿Esto es el proyecto de ley nuevo suyo? Este es el proyecto. Está bien, o sea, pero en lugar de ir al CGP, voy a tener un listado de médicos autorizados para hacer el examen, que me van a dar el apto físico que tengo que subir yo después por internet a redes para conseguir la renovación. Sí, correcto. Pero la diferencia, por eso te repito, acá es un tema también de burocracia y de cambio cultural. La diferencia es que vos no tengas que hacer esto, por ejemplo, cada vez que te mudás. Te mudás por un año. Y tenés que estar en un lugar por un año por trabajo. Está bien, pero eso podría pasar independientemente de quién me haga el examen. Eso da lo mismo, o sea, es un problema... Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que lo que estamos diciendo, que es la lógica, que vos presentes un certificado para decir, yo estoy capacitado y tengo las condiciones para conducir con seguridad. O sea, yo voy a hacer una declaración jurada y adjunto un examen médico que va a ser un médico que va a estar en un listado de los médicos autorizados para hacer estos exámenes. Correcto. Ese es mi proyecto. No sé cómo va a terminar saliendo. Bien. Parte de claro. el Poder Ejecutivo. Yo te digo, mi proyecto es ese. Bien, Patricia Vázquez, diputada del PRO por la Provincia de Buenos Aires. Gracias, que tenga buen día, ¿eh? Gracias a ustedes, igualmente, chau. Hasta luego. Bien, estamos desayunando, ¿o qué? Martín, si me haces señal, a esto es que estamos desayunando. Sí. Esto sí. Es que hay mensaje. Ponete de acuerdo. Hola, María, soy Indio. Hola, otra indio. Vez. Sí, Indio. Te ya voy a llamó. Contar que se me cayó un diente. ¡Oh, muy bien! Te mando un beso. Ay, te quiero, Indio, dejale una carta al ratón Pérez. Bueno, de los dientes. Así como mi hija. Mi hija una vez me lo leí, pero no, después se lo llevó el ratón Pérez. Una carta que le dijo, este es más grande, sí. Pidiendo más plata que obvio. El diente anterior. Le hizo una nota. Sí, hizo una nota de sindicalista paritaria, pidiendo mejor paritaria al ratón Pérez. 8:01 de la mañana, un día nublado, otro día nublado. En realidad creo que no vamos a ver mucho el sol, medio destemplada. La mañana, 16 la máxima para el día de hoy. Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. Está Juli Rofo de tempranito, cubriendo ahí en Liniers. Va a haber marcha por Avenida Rivadavia. Salen caminando a media mañana, después de la misa, rumbo a la Plaza de Mayo. Convergen en Plaza de Mayo a la 1:00 p.m, ¿no? O sea, pegan desde Liniers, porque San Cayetano está en Liniers, desde Liniers hasta el centro de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual evita Avenida de Mayo, Rivadavia, digo, toda esa zona. A menos que quieras ir a buscar una estampita con una espiga bendecida. O tengas que ir como la verdad que nos vendría bien. Nos vendría bien. Más tarde el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, con una homilía nuevamente dedicada al tema de la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Un tema que la agenda la está poniendo la Iglesia Católica permanentemente en agenda. No es para menos, según los últimos datos de la UCA, 55% de pobreza. 20% de indigencia. Hoy en la Argentina. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, en un suceso gravísimo, ayer se conoció que a partir de la decisión de Fabiola Yáñez, la ex primera dama,
que finalmente decidió que sí iba a promover una denuncia contra Alberto Fernández. El juez Ercolini tomó una serie de medidas dando por acreditada suficiente evidencia como para tomar determinadas medidas de restricción a Alberto Fernández, en que le prohíbe acercarse a 500 metros de Fabiola Yáñez, que está viviendo en Madrid con su madre y con Francisco, el hijo que tuvo con Alberto Fernández, y sobre todo le prohíbe, dada la distancia que lo separa, todo tipo de contacto, ya sea telefónico, por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales e incluso a través de terceras personas, dando por lo menos acreditado el hecho de que ya está sufriendo lo que llama terrorismo psicológico, a partir de que se conociera que en el teléfono celular de María Cantero, que era la secretaria privada de Alberto Fernández, había distintos momentos en los cuales Fabiola Yáñez, estando en Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández, le había enviado fotos acreditando supuestas lesiones de golpes que había recibido Alberto Fernández y planteándole a María Cantero que ella era víctima de violencia de género. Alberto Fernández, como toda reacción, publicó ayer un comunicado donde dice que esos hechos no ocurrieron y que se va a defender en la justicia. Mientras tanto, el juez Ercolini tomó la decisión de tomar estas medidas preventivas respecto a las restricciones que le impone Alberto Fernández. Le alertó que las tiene que cumplir, que si no lo va a tener que detener. Cita un artículo del código, no dice explícitamente eso, pero lo que le dice es que en la medida en que cumpla con estas restricciones, no va a tomar más medidas ahora mismo. Y también Fabiola Yáñez lo que pide es que su custodia se la cambien, se ve que está en España bajo custodia, con custodia, porque dice que es gente de confianza de la custodia de Alberto Fernández. Razón por la cual, en la resolución de 6 páginas que se conoció ayer a la tarde del juez Ercolini, lo que el juez le pide informes a Patricia Bullrich, como siendo la persona a cargo del Ministerio de Seguridad y de la custodia, en este caso, de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez, le pide información y le pide también que tome medidas. Bueno, la cuestión es que este expediente, que era un expediente reservado cuando el juez Ercolini estaba investigando presunta tráfico de influencia o negociaciones incompatibles con la función pública, sobre Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, que es un broker de seguros que durante la presidencia de Alberto Fernández obtuvo contratos en distintas dependencias del Estado. En ese contexto, que incauta el teléfono de María Cantero, su pareja y secretaria privada, una persona de máxima confianza, Alberto Fernández, y ahí, cuando descubre esto, había iniciado originalmente un incidente aparte y reservado. Había consultado, como les conté ayer, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Oficina de Violencia Género, y había tenido un primer contacto en el mes de junio con Fabiola Yáñez, donde ella dijo que no quería denunciar. Ahora las circunstancias cambió a partir del hecho de que Claudio Saboya publica en Clarín esta información sobre este anexo reservado que había ocurrido dentro de esa causa, y ella dice que a partir de ese momento tiene un terrorismo psicológico y un acoso permanente a Alberto Fernández. Aparentemente esto fue lo que la decidió a finalmente promover la denuncia en contra de Alberto Fernández y al juez Ercolini, en base a la evidencia que tiene hasta ahora, a tomar estas medidas. Adicionalmente, la periodista que está en contacto de ETN con Fabiola Yáñez, porque hasta ahora hay muy poca gente que haya tenido contacto con ella. Por un lado es un abogado de ella y por otro lado Sandra Borghi, que dijo que había hablado con Fabiola Yáñez y que las fotos son del rostro de Fabiola Yáñez desfigurada, cosa que Alberto Fernández dice que no fueron esas que no fue producto de un golpe que él le haya dado, él niega haberle pegado, pero lo otro que dice es que el Ministerio de la Mujer estaba al tanto y no hizo nada, lo cual sería muy grave, particularmente viniendo del Ministerio de la Mujer, que si bien no es el lugar donde se tramitan o
se tramitaban, porque no existe más el Ministerio de la Mujer, pero no es el lugar donde se tramitaban las denuncias, porque tiene que ser judicialmente, sí, bajo el Ministerio de la Mujer funcionaba la oficina que atiende los llamados telefónicos y que asesora respecto de cómo se puede proceder a las mujeres que están en esta circunstancia. La cuestión es que lo que dice Sandra Borghi es que en su momento Fabiola Yáñez habló con la titular de la, con el Ministerio de la Mujer, creo que no especifica quién. Lo que salió fue Elizabeth Gómez Alcorta, que fue su titular hasta el 2022, diciendo que ella nunca había tenido conocimiento. Tengo entendido que estos llamados de Fabiola Yáñez en su momento a María Cantero son del 2022, con lo cual tal vez fueron de la gestión que siguió a la Elizabeth Gómez Alcorta. Pero gobierno y sobre todo Manuel Adorni, si bien hasta ahora Javier Milei no se involucró en esto para nada, sí le preguntaron ayer a Adorni y Adorni dijo, bueno, finalmente se llenaban la boca con las cuestiones de género y mirá lo que pasaba. Y eso es en parte lo que pasa con esto, ¿no? Por un lado, un hecho sumamente grave, de un hecho que yo creo que es de relevancia pública, porque claro, creo que parte del triunfo de la causa feminista, de la última oleada de la causa feminista, tiene que ver con sacar del ámbito privado lo que tiene que ver con la violencia de género. La idea del no te metas es una cuestión privada, es una cuestión que pasa puertas adentro. Entonces, un poco la idea de yo te creo también a las mujeres para alentarlas a denunciar, etcétera, es un proceso que tiene que ver con decir, bueno, no son cuestiones que no le importan a nadie más que a la persona que padece esa violencia, sino que es, de todas maneras, judicialmente todavía requiere que la persona, de que la víctima, si es un delito de acción privada, que la víctima vaya y lo denuncie. Pero el hecho de que ocurra en la residencia Olivos, eventualmente, si se comprueba, pero las denuncias son muy graves con el presidente y la primera dama, eso constituye un hecho de interés público. Y yo creo que el hecho de que estemos hablando de esto también tiene que ver con una de las conquistas del feminismo hoy tan vapuleado, que es que esas cuestiones no pueden ser cuestiones privadas que se resuelvan entre cuatro paredes, sino que en un contexto en el cual una mujer muere cada 36 horas, según las últimas estadísticas, no tengo la última, pero una mujer sigue muriendo cada 36 horas a manos de casos de violencia de género, de sus parejas o exparejas, que esta cuestión pase a ser una cuestión que se toma comunitariamente como un asunto no solamente de esas víctimas, sino del que nos tenemos que ocupar, más allá de que si el Ministerio de la Mujer fue eficaz o no, ya no existe igual, pero en reducir esos números, si sirve o no como política pública para tratar de bajar esa situación, yo creo que el hecho de que esto tenga relevancia, de que se le esté reclamando, muchas de las mujeres se han pronunciado, digamos, porque dicen que no hubo un pronunciamiento de ni una menos, o que no hubo pronunciamiento de algunas de las mujeres feministas que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández. Sí, la mayoría se han pronunciado, y evidentemente que es un caso en el cual, para un gobierno que decía tener, el propio Alberto Fernández se declaraba el primer presidente feminista, decís, bueno, qué contradicción, ¿no? Francamente. Bueno, pero para mí, me parece que una cosa es la gravedad del hecho, pero que parte de que este hecho se esté discutiendo con la trascendencia y el peso que tiene, tiene que ver justamente con el aprendizaje que tuvo ese movimiento feminista que hoy también está siendo como señalado como culpable o cómplice, en todo caso, de un hecho que ahora investiga la justicia. Kriegel. Ok, perfecto. Manu Kriegel, ahí va. Ustedes ya saben que tengo cierta dificultad con los apellidos. Muy bien, 8:15 de la mañana, no está Guido. Bien, en un ratito juegan las Leonas, a las 9 de la mañana, semifinal contra los Países Bajos, nada menos, la gran potencia del hockey femenino en este momento. Va a ser un partido muy difícil, pero bueno, una de las esperanzas que nos quedan de medalla tiene que ver con lo que va a pasar en un ratito con las Leonas. Bueno, muy bien, hablábamos hace mucha repercusión del tema del proyecto de Sturzenegger, que parece que va a salir por decreto en función de las facultades delegadas de quitar el requisito de la renovación de registros en los municipios y hacer un trámite que sea autogestionado, digamos, en internet a través del certificado médico, que es como las carreras. Sí.
perdón que haga una referencia a eso, pero bueno, es lo que conozco también. Las carreras. Vos en una carrera presentás un certificado, un apto médico. Universitaria, claro. Universitaria. No. Las carreras, las carreras. La maratón, de 100 la media metros, maratón. Ah, no entendía. Vos, por un tema legal también, frente a una carrera, las carreras, vos presentás un apto físico. Ah, como en el gimnasio también. Como en el gimnasio, exacto. Bueno, más o menos así, pero para el registro, con alguna que incluye también el tema de la vista, etcétera. Esto forma parte de un paquete de leyes que tienen que ver con el mundo de los seguros, los autos, que tiene ahora focos Turcenegra. Había intentado, ¿se acuerdan?, sacar la grúa del servicio de los autos, después retrotrajo esa medida. Sí. Pero ahora con el tema autopartes también. Sí, ayer se conoció que también desregulaba el mercado de las autopartes. ¿Qué es lo que sucedía? En la Argentina hay 160 desarmaderos habilitados. ¿Sí? Esos son desarmaderos que lo que hacen es, un auto, por ejemplo, tuviste un accidente y tenés destrucción total de ese auto. Bueno, ese auto va... Me río porque yo busqué una puerta. Sí, al desarmadero, y de ese desarmadero se podían recuperar para el mercado... Las luces de posición, vos prendés si hay un problema. Gracias. Se podían recuperar 30 piezas que iban al mercado de reposición. Esto es... No sé, se me rompió algo del auto. Bueno, voy a comprar... Una puerta. Sí, voy a comprar un autoparte. Bueno, ahora lo que hicieron es ampliarlo a 142 piezas. Mucho más piezas. Yo imagino que antes lo que querían era prevenir el desguace, el robo de autos para desguace, para convertirlo en autopartes, sí, ¿no? Sí, básicamente venía por ahí el tema. Entonces restringían la cantidad de piezas que podías reutilizar de un auto. Sí, ahora se amplía a otras que no estaban habilitadas, qué sé yo, las antenas de los autos, las pantallas de los autos, los tableros instrumentales de los autos. Todo eso se puede recuperar, el resto tiene que ir a destrucción total. Esto es lo que hizo el decreto del nuevo ministerio que comanda Sturzenegger. La idea es seguir avanzando para recuperar entre el 80 y el 85% de un auto, que es un montón, básicamente. A los María O'Donnell. Con la idea de la famosa economía circular, que vos tengas un mercado de autopartes mucho más dinámico. Sí, menos regulaciones, básicamente, ¿no? Lo que buscan. Sí, pero todo esto tiene que ir desde estos 160 desarmaderos. Sí, que son desarmaderos que están en un registro único de desarmaderos. Ah, no puedes desarmar un auto en cualquier lado. No puedes desarmar un auto en cualquier lado, ni cualquiera puede comercializar. Porque ese desarmadero lo que hace es desarma y se lo vende a un distribuidor de piezas usadas. Sí, que es más barato que ir a comprar el original de repente en la automóvil. A mí me pasó, de verdad. Tuve un problema con una puerta y era mucho más caro si compraba la puerta original a que si conseguía una puerta usada en esas condiciones. Y bueno, ahora tengo que ir a tallar. Ahora tenés que ir a ponerle el número de serie. Ok, así porque todo el auto tiene como una patente interna. Claro. Muy bien, 8:19 de la mañana. YPF, Energía Argentina. Te trae las últimas novedades del deporte argentino. Qué lindo ser hincha de Argentina. Guido. Bueno, María, hoy se vienen las Leonas. Y es el plato fuerte del día. Después de haber tenido algunas buenas y otras no buenas en el transcurrir de la mañana de la Argentina. Porque es cierto que en el canotaje no fue bien, porque es cierto que Brenda Rojas se metió en la semifinal de 500 metros, porque es cierto que Agustín Bernice, el olavarriense, se metió también en esa semifinal, pero de 1000 metros de canotaje, pero acaba de perder Lucas Guzmán, nuestro taekwondista, perdió contra un húngaro, buen húngaro, que le ganó, todavía está vivo Lucas Guzmán, en tanto y en cuanto el húngaro siga avanzando en el torneo, puede ir arrastrando a quienes le ganó. Pero la realidad es que ya perdió Lucas Guzmán y lo fuerte lo tenemos hoy con las Leonas a partir de las 9 de la mañana compitiendo en las semifinales de este Juego Olímpico contra Países Bajos, aquel equipo que nos ganó en la final de Tokio 2021. Hoy vamos por la semifinal. Si ganan, las Leonas ya tienen podio asegurado, además de disputar una final, obviamente. Y hoy tenemos la posibilidad de que la vela nos devuelva una medalla que no nos pudo dar en Tokio 2021. ¿Por qué digo esto? Porque la vela es el deporte que más medallas le dio a la Argentina en los Juegos Olímpicos, en la historia, detrás del boxeo. Y en Tokio no pudo darle ninguna medalla a la vela a la Argentina,
Y la última entonces fue aquella de Cecilia Carranza y Santiago Lange en Río, donde fueron medallistas dorados. Bueno, hoy Mateo Magdalani y Eugenia Bosco, en la misma clase que competía Cecilia Carranza y Santiago Lange, van a competir por la carrera por medalla a las 9:43 de la Argentina. Es decir, en el próximo tiempo tenemos a las leonas y a la vela con chances de poder meterse. ¿Dura mucho una carrera de vela? No. No. No, no dura mucho. Son algunos minutos. Cortito. No, es algo rápido. Okay. Se resuelve rápido. ¿Y las de canotaje que pasaron a semifinales, cuándo compiten? Pasado mañana. Ok. Semifinales. Perfecto. Pasado mañana. Bueno, ya terminan los juegos el domingo, así que el lunes estás por acá. Bueno, vamos a ver, ¿viste? Depende de algunas cuestiones también de movimientos, aviones, horarios, adaptaciones, horarios, jet lag, problemas económicos de traslado y demás. ¿Eh? Muy bien, 8:22. Arranquen nomás si no llegamos. Sí, yo creo que vamos a estar ahí. 8:22 de la mañana. Esas fueron las noticias más relevantes del deporte. YPF, la marca de energía más grande del país, junto a los atletas que lo llenan de energía. Bueno, noticias del transporte. Ayer el ministro secretario de Transporte anunció, Franco Mojeta, en su exposición en Diputados, que no más subsidios a los colectivos que circulan en el área metropolitana. Estos son colectivos que inician o terminan en Capital o conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y que hoy el subsidio lo paga la Nación. Esto hace que, a partir de incremento de la semana que viene, que va a poner el boleto más usado en 413 pesos, en realidad el boleto, el costo, lo estiman entre 1.000 y 1.400 pesos. ¿Quién va a pagar la diferencia ahora que Nación dijo yo no pongo un peso más? Sí, hay que tener en cuenta que en la misma exposición que hizo ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte, perdón, el secretario de Transporte dijo que la Nación hoy estaba pagando alrededor del 65% de subsidio sobre el valor del boleto, con lo cual esos 400 de tarifa le tenés que sumar ese 65%. Claro. La ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado, Jorge Macri, diciendo que si le van a transferir competencias, le tienen que transferir los fondos. Esto es parecido a la discusión de la policía, ¿se acuerdan? Claro. Cuando Macri le manda a la policía a Larreta, le manda fondos de coparticipación, que después Alberto Fernández le saca para mandárselos a Kicillof. Después va Larreta a la justicia y dice, che, me tienen que pagar los costos de la policía. La justicia le da parcialmente la razón, o sea, no le da todo lo que pedía, pero desde que existió ese fallo, no le está pagando Nación a la Ciudad de Buenos Aires todo lo que le debe. Entonces la ciudad ya tenía un reclamo por los fondos para pagarle a la policía y ahora le está diciendo, si me vas a dar los colectivos, necesito la plata. Claro, hay 31 líneas de colectivo que operan solo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? Que no salen del ejido de la ciudad. ¿Por qué? Porque vos tenés líneas de colectivos que son de la provincia de Buenos Aires, líneas de colectivo que son de la Ciudad de Buenos Aires y líneas que son del AMBA. O sea, empiezan en la provincia y terminan en la ciudad, que o al revés. Que es Capital Federal y el conurbano bonaerense. Bueno, pero el punto es, o sea, ahora el lunes que viene aumenta un 37% de transporte con estas nuevas tarifas. En septiembre, ¿cuánto va a valer el colectivo en el área metropolitana? Bueno, ahí me parece que va a haber una discusión bastante fuerte si es que Nación corta el chorro de los subsidios, las empresas o van a dejar de operar o van a pedir un aumento. Y la discusión está dada, ¿por qué? Porque, y lo que dice la ciudad es cierto, dice, quien fija el valor del boleto de colectivos es la Nación, no es la ciudad, ni la provincia. Con lo cual, en estas líneas, ¿no? A ver qué nos dice. Jorge Donofrio es el ministro de Transporte de la provincia. ¿Cómo le va, Donofrio? Buen día. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Bueno, ¿qué va a pasar en septiembre? Corta el chorro. Nación no pone más plata de subsidio. ¿Cuánto va a valer el boleto en el área metropolitana? No, a ver, en el área metropolitana, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, nosotros siempre pagamos nuestro subsidio, a nosotros no nos cortan nada. El problema ahora que está suscitando es con un programa de Nación para con la provincia de Buenos Aires, que es el de boleto integrado, que es un programa federal y que pretende que lo paguen las jurisdicciones cuando no corresponde. No, pero está, a ver, sí, el boleto integrado es que es, si yo en un periodo, ¿no?, de 2 horas tomo más de un transporte, el segundo sale más barato y más barato, y así, ¿no? Es para la gente que toma más. Nación dice, yo no financio más eso en ninguna parte. Uh-huh. Si lo quieren mantener ustedes, que lo paguen ustedes.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Eso es un programa federal, porque justamente en el único lugar donde funciona la capital del Estado Nacional es acá. Pero además, vamos a una cuestión fáctica. Deben pagarlo porque está en el presupuesto nacional. Hay una ley, hay un modo de financiación, y vamos a la contracara. Yo, como provincia de Buenos Aires, no puedo pagar algo que no tengo en mi presupuesto. O sea, yo de dónde mágicamente digo, bueno, me voy a hacer cargo de tal o cual cuestión, si yo tengo una ley de presupuesto votada por mi legislatura y eso no figura. O sea, son dos cosas. Uno es el boleto integrado, que además le toca a la gente del laburo, digamos, realmente, la gente que más viaja, la gente de más laburo, que toma más de un colectivo, que tiene un traslado más largo para llegar a su lugar. Te di un dato que es contundente. Hay 3,5 millones de tarjetas registradas y 9 millones de operaciones diarias. O sea que son 2.5 por tarjeta de promedio. Ahora, si eso lo traspolamos al segundo y tercer contorno del conurbano, eso va a 3,3 esa cuenta. Con lo cual, evidentemente, a los que más perjudica es a los bonaerenses y fundamentalmente al que menos tiene, porque yo no conozco a nadie de recursos que salga a pasear en colectivo. Sí, además, digo, alguien que toma 2, 3 colectivos o un colectivo para llegar hasta el tren y del tren después quizás un subte u otro colectivo, es alguien que vive seguramente, digamos, cuanto más lejos de capital, más medio de transporte tenés que tomarte para llegar al laburo. Exactamente. Ahora, o sea, entonces el programa integrado, ustedes dicen que es Nación dice que no lo va a pagar más. Y lo otro son los colectivos que funcionan en el área metropolitana, que también dice que no los va a pagar más. No. Lo que no va a pagar más son las 32 líneas de CABA, que no las venía pagando CABA, que desde el 2018 se firmó el pacto fiscal, la provincia de Buenos Aires desde ese momento las paga, y lo que dice que no va a pagar más son esas 32 líneas que empiezan y terminan en CABA. Exactamente. Ah, o sea que no es las que ponerle a la línea 60, por poner un ejemplo nomás, pero las no, 60... esa es una línea nacional que va de CABA a la provincia y de provincia a CABA, que esas son propias del Estado Nacional, esas sí las van a seguir pagando. ¿Sí las van a seguir pagando? Sí, el que pasa por las dos jurisdicciones, sí. El que acá lo que dice la Nación es... Si es exclusiva de tu jurisdicción, es tu problema. CABA, o sea, Jorge Macri, lo que empieza y termina en la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué líneas sí, son, estoy pero. No sé qué línea. Ahora vamos a preguntarle a Alfredo Sáenz, que lo sabe todo esto, pero las que están solo en CABA, no, el impacto sobre la provincia de Buenos Aires sería el de financiamiento del boleto integrado. Sí, que son más o menos 5,000 millones de pesos, que es como si fuera un aumento encubierto, ¿no? Porque sí. La verdad, sinceramente. La provincia, independientemente, vamos a discutir en otro momento si tiene los recursos o no los tiene. Fácticamente no tenemos ley para poder pagarlo. Está bien, pero ¿y el tema de el subsidio a la línea 60, por seguir con ese ejemplo, lo va a seguir pagando la Nación? Sí. Mire, para que tengan una idea, la del 200 para arriba son todas de la provincia de Buenos Aires, sí. Son líneas provinciales y municipales. Esa la pagan ustedes, pero las que la son... Nosotros, que es el 50% del sistema, 9.000 unidades, sí. En 260 líneas. Sí. Las otras, las que van y las que sí vienen a capital. Es... Claro, hay 32 líneas que son de exclusivas de CABA, que sí. Por ejemplo, la línea 8, la 5, y después... el resto de las líneas, que son 152, unas 7.000 unidades, que son las interjurisdiccionales que van de... Eso, a esas interjurisdiccionales, ¿quién le va a seguir pagando a Nación el subsidio por ahora? Exactamente, pues son propias de ellos. Ellos son los que concesionan, son... A ver, bueno, hay que ver... Que... ¿Cómo las manejan por tarifa ellos eventualmente, digamos? Eso sí, hay un convenio del AMBA en donde la tarifa la fija... el Estado Nacional, de la misma manera que practica la liquidación. A mí lo que me informan todos los meses es cuánto le tengo que transferir a cada empresa. Bien, Jorge D'Onofrio, Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, ¿eh? Que tengan buen día. Hasta luego. Y la otra novedad reciente tiene que ver con haberle quitado el monopolio a la SUBE como forma de pago. Todavía falta que lo instrumenten para poder pagar ya sea con tarjetas por contacto o con billeteras virtuales por contacto, ¿no? Creo que de las líneas más conocidas de colectivos que operan solamente en la Ciudad de Buenos Aires está la 132. Okay. Que es única de la Ciudad de Buenos Aires, no sale del ejido de la ciudad. Bueno, muy bien, 8:30 de la mañana y hay una aplicación que te pone en la parrilla.
Sí. Como si no tuviésemos suficiente en las redes sociales, que ya estamos un poco a la parrilla todos. Te pone como, en inglés la expresión es roast, que sí. Es como te rostiza. Te pone como el pollo rostizado. Claro, te pone a rostizar. Es una inteligencia artificial que vos le pones tu arroba de Twitter y es como que analiza todos tus tweets y te hace como un análisis de tu perfil. Y te arroja como una información sobre tu perfil. Entonces yo agarré y dije, bueno, vamos a probar con nuestras cuentas. Y digo, bueno, vamos a probar con la cuenta de María a ver qué dice. No. Entonces pongo arriba María O'Donnell en la página twitter.wordware, se escribe wordware.ai. Pongo María y me dice, basado en el análisis de nuestro agente IA de sus tweets, María O'Donnell es una periodista argentina de unos 50 años, calculó ahí, bien. Unos 50 años, madre de dos hijos, que conduce un programa de radio matutino y es autora de libros de no ficción. Bien. Hasta ahí, bien. Bastante bien. El problema es que empieza con el roast. Ahí dice, me pone a la parrilla. O sea, es cuando empieza a decir cosas tuyas. Claro, ¿qué dice? Te empieza a bardear, digamos. Sí. Dice, vaya, María, parece que te despiertas más temprano que el gallo para soltar tus opiniones en la radio. ¿No te cansas de ser la alarma humana de Argentina? De Argentina, un montón. Bueno. Tus tweets son tan neutrales que hasta Suiza se siente parcial en comparación. ¿Escribes libros de no ficción porque tu imaginación se quedó dormida en tu programa matutino? Tu perfil dice sin fines de lucro en redes, pero son casi 400.000 seguidores. Sí. ¿No será que lo que no tiene fin es tu ego? Eres tan madrugadora que probablemente tuiteas antes de que el sol se dé cuenta de que es de día. Okay. ¿No has pensado en dejar el periodismo y dedicarte a ser el despertador oficial de la ciudad de Buenos Aires, Mario? Bueno, ok, quedó impactado de la inteligencia artificial con nuestra madrugada, ¿no? Muy gracioso. Bueno, muy bien. 8:32 de la mañana, un par de noticias de internacionales. Por un lado, el gobierno argentino recibió una alerta de parte de Israel porque, dada la expectativa de que Irán pueda responder al ataque en su territorio que mató a uno de los integrantes de la conducción de la organización Hamas, responsable del ataque del 7 de octubre a Israel. Israel salió, digamos, más allá de la ofensiva sobre la Franja de Gaza a matar a cada uno de los integrantes de la conducción de Hamas al momento en el cual se produce este ataque. Uno de ellos estaba en Teherán, la capital de Irán, cuando esto se produjo. Razón por la cual están esperando la respuesta de Irán y hay máxima alerta en Medio Oriente y están viviendo además en alerta en Israel. La cuestión es que esta alerta se extendió también a los países aliados y objetivos que también pueden ser atacados, según la información que recibió el gobierno argentino. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, decía lo siguiente. Lo que sí recibimos de parte de Israel el día de ayer fue una alerta porque ahí se preveía un ataque de Irán a Israel y Israel iba a contraatacar a lugares donde fundamentalmente fuerte Hezbollah, entiendo, y uno de esos lugares era Beirut, con lo cual ellos alertaban para que tomemos decisiones con argentinos que pudieran estar allí o delegación diplomática, etcétera. Y bueno, se tomaron esas medidas. Bien, aparentemente lo que hicieron fue sacar la delegación argentina de los diplomáticos en el Líbano. Mientras tanto, Diana Mondino, la canciller, se refirió a la situación de Venezuela en este momento. Para mí es clarísimo que ha ganado la lista opositora de Edmundo González Urrutia por una diferencia muy amplia en cuanto a la cantidad de votos. Pero desde el gobierno dijeron que tal vez se había apresurado en esta definición. ¿Usted qué puede decir? Estoy absolutamente segura que no nos hemos apresurado. Las actas estaban disponibles a las muy poquitas horas después de la elección. Lo que hubo una confusión tal vez es entender que uno reconoce al gobierno, a un nuevo gobierno, o simplemente decimos, nos parece que ganó otro. El reconocimiento es una tarea que implica una formalidad que tiene que hacer el propio gobierno de Venezuela. No ha habido una contradicción al respecto, sino que uno es más formal y el otro es, bueno, una cosa más informal. Bueno, los cancilleres no se manejan de manera informal. Lo que pasó fue que ella dio un tuit diciendo que el gobierno legítimo de Venezuela era de González Urrutia, el candidato que, según todas las, digamos, la verdad es que uno ve las no solamente los posicionamientos de los distintos gobiernos, la demora, las actas que no aparecen. Es el día de hoy, vamos a cumplir 15 días de actas que no aparecen. Y después, como marcó incluso Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Maduro dice que gana incluso con decimales, pero en base a qué hizo ese cálculo no sabemos, porque no presentó un solo acta. Y
digamos, los algunas organizaciones independientes muy experimentadas en el control de elecciones, lo que dicen es que claramente ganó la oposición, que tiene actas y que hizo su propio escrutinio en base a esas actas. Lo que pasa es que, como hay todavía 6 asilados que son colaboradores de Corina Machado en lo que era la sede diplomática argentina en Caracas, no era conveniente que la canciller diera ese paso. Y hay además una instancia que abrió un poco Lula y demás, están intentando un diálogo, a ver si Maduro, porque faltan 6 meses para que se inicie el nuevo mandato, era un proceso de una transición muy larga, entonces hay algunos dirigentes latinoamericanos, Gabriel Boric también, etcétera, intentando ver si por el camino del diálogo logran evitar un baño de sangre, porque Maduro está dispuesto a cualquier cosa, digo, ya hay por lo menos más de 20 muertes de estudiantes que salieron a protestar a las calles y centenares de detenidos en Venezuela en este momento, con lo cual, digamos, es una situación delicada, por eso Lula está intentando también la vía de un diálogo con el régimen de Maduro, a ver si reconoce pacíficamente su derrota. Mientras tanto, hablando de elecciones, bueno, Kamala Harris eligió a su candidato a vicepresidente. Es particular en Estados Unidos porque no es que va la fórmula a una primaria, sino que el candidato que es elegido como candidato a la presidencia elige, hace unas entrevistas, además incluso hay como un shortlist que pasa por el escrutinio de los abogados, y ella estuvo reunida con los 4 candidatos que llegaron hasta la última instancia y terminó eligiendo a el gobernador de Minnesota, Tim Walz. A ver cómo lo presentaba Kamala Harris. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but muchas gracias, señora vicepresidenta, por la confianza que está depositando en mí. Thank you for bringing back the joy. Y antes que nada, muchísimas gracias por devolvernos la alegría, porque digamos, la revitalizó mucho la campaña. Le dijo, estoy totalmente entusiasmado de iniciar este viaje a tu lado. Así que era un dirigente poco conocido, pero dice que tiene un perfil de hablarle a la gente de una manera muy llana, un demócrata que se suma a una campaña que arrancó fortaleciendo en principio las chances de los demócratas de ganar las elecciones. Según las encuestas, ha mejorado la intención de voto para Kamala Harris respecto a la intención de voto que tenía Joe Biden, el actual presidente. Y esto para el gobierno es una mala noticia, porque parte de la apuesta del gobierno de Milei es que gane Donald Trump las elecciones en Estados Unidos y de esa manera poder volver a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Vamos a tratar ahora con Hugo Alconadamón un poquito qué está pasando con la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Buen día, jefa, y buen día, equipo. Buen día. Gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, hay una perimetral, la prohibición de tomar contacto con ella, un pedido de ella para que le cambien la custodia. ¿Qué se sabe de la declaración de ayer de Fabiola Yáñez por Zoom desde Madrid con el juez Ercolini, Hugo? Hasta ahora lo que se sabe, María, es muy poco, es una cuestión de cuentagotas, en las cuales ella lo que ha precisado es que estaba finalmente dispuesta a radicar una denuncia justamente por violencia de género. Lo que planteó ella en definitiva fue, por un lado, que hubo violencia física, por otro lado, que hubo además amenazas, que hubo una cuestión de violencia psicológica y que en ese contexto ella, palabras más, palabras menos, no aguantaba más la situación y que quería restringir la interacción entre ambos. Y entonces, en ese contexto, María, lo que se decidió es, por un lado, prohibirle al expresidente Alberto Fernández que la contacte a Fabiola Yáñez por cualquier medio, electrónico o el que fuere, y además, dada la situación de que ella está en España, en teoría en Madrid, al mismo tiempo se estableció la prohibición de salida del país de Alberto Fernández. Esto, María, por supuesto, vamos a aclarar. El expresidente niega todo y a su vez ahora vendrá todo un recorrido propio de las investigaciones sobre violencia de género con las características especiales de ese tipo de investigaciones que tenemos que ser muy cuidadosos. Uh-huh.
Ahora, Alberto Fernández, por un lado, como decís, Hugo, niega. Sabemos que hay fotos en el teléfono de María Cantero, de Fabiola Yáñez, con algún tipo de golpes o moretones. Y Alberto Fernández parece decir que responden a otra circunstancia distinta al hecho de que él la haya golpeado, ¿no? De lo poquito que dijo hasta ahora Alberto Fernández. Lo que tenemos es, para los oyentes que nos están ahora siguiendo, es... Esto surge a partir del contenido del teléfono celular de la secretaria privada de Alberto Fernández, la que vos mencionabas recién, María Cantero, por otra investigación. Uh-huh. Recordemos que está bajo investigación cómo era la relación entre Alberto Fernández y un par de brokers de seguros, uno de ellos Héctor Martínez Sosa. Y si es que hubo negociaciones incompatibles, tráfico de influencia, conflicto de interés, lobby... Es decir, si Alberto Fernández, de un modo u otro, favoreció a su amigo y acreedor para que obtuviera negocios este broker con el Estado. Mientras que estaban extrayendo datos de los teléfonos celulares. Sí, eso contamos hace un ratito, toda esa historia, claro, Hugo, pero sí. Que mientras... Lo que terminó surgiendo es, en definitiva, esta historia. Alberto, por comunicado de prensa, ha negado todo y dice, no. Lo que ella está mostrando y lo que surge de esos videos o esa foto o lo que fuera, no soy yo, es otra historia y lo voy a demostrar. Y lo que tenemos a su vez es, ahora habrá un recorrido en el cual hay que hacer, por supuesto, un tipo de testimonial específica para Fabiola Yáñez. Habrá que citar a indagatoria a Alberto Fernández, se tendrá que convocar a testigos de unas y otras partes. Y después, obviamente, hay una serie de pericias psicológicas, psiquiátricas, sí, una serie de especificidades propias de este tipo de investigaciones. Supongo que además va a quedar citado o involucrado de alguna manera el personal de Olivos, ¿no? En todo esto. Sin duda. Porque acá vos tenés, recordemos también para los oyentes, vos tenés todo un personal específico de la Quinta de Olivos que abarca desde personas que atienden, por ejemplo, el servicio de limpieza, el servicio de gastronomía, pero además vos tenés después las custodias, tenés múltiples personas, incluso está, no sé si el término específico ahora es mayordomía, que no en el término mayordomo. El intendente me parece que es el intendente Olivos, ¿no? Me parece que es una persona siempre de mucha confianza al presidente. Es un amigo Alberto Fernández, el que era el intendente. Entonces ahí hay que saber hasta dónde podés tomarlo o no en su testimonio. Recordemos que cuando uno va a declarar a tribunal, lo primero que te preguntan son las generales de la ley. Si sos amigo, enemigo, socio, deudor o lo que fuere, de la persona sobre la cual vas a hablar. Claro. Entonces, en ese caso hay que ver qué va a ocurrir. Pero sí, ahora debería haber un largo recorrido y unas cuantas citaciones a declaraciones testimoniales para después, eventualmente, si hay consistencia, llamarlo al expresidente a indagatorio. Claro, y simultáneamente Alberto Fernández había recusado a este juez Arcolini cuando estaba investigando todavía la causa solamente de los seguros y no se había abierto este otro expediente, ¿no? Planteando que hay una enemistad manifiesta de Arcolini con él. Sí, recordemos que eran compañeros de cátedra en la Facultad de Derecho, que a su vez Alberto Fernández, antes de ser candidato a presidente, lo elogiaba como uno de los mejores jueces y el ejemplo más grande de la justicia federal. Cuando asumió como presidente y empujó todo el tema de la reforma judicial, pasó a ser, en alianza con Cristina Fernández Kirchner, uno de los peores ejemplos de la justicia federal, y empezó un rifirrafe que incluyó también, recordemos, María, entre otros, el episodio del Lago Escondido, aquel viaje de jueces y fiscales con ejecutivos del Grupo Clarín, financiado por el Grupo Clarín, que a su vez después Alberto Fernández termina convocando a una cadena nacional en la cual defenestra a los jueces, fiscales y ejecutivos del Grupo Clarín que participaron en ese viaje. Alberto Fernández le atribuye a eso, si querés, como si fuera como el epítome de la guerra entre el Grupo Clarín y él y su entorno, y que esto sería como el cheque a cobrar por aquello del Lago Escondido. Claro, bueno, o sea que la recusación del juez, la Cámara todavía no lo resolvió. O sea, mientras Arcolini toma la decisión de, digamos, a partir de la decisión de Fabiola Yáñez de efectivamente denunciar a Alberto Fernández, Arcolini toma estas decisiones de restricción, prohibición de salida al país, etcétera, etcétera. Pero falta que la Cámara resuelva si Arcolini puede seguir actuando en esto. Correcto, pero a su vez aclaremos algo. Esto es algo procedimental.
Bueno, eventualmente, bueno, hay un juez federal o un juez, y vos lo recusás. Las medidas procesales que son indispensables tomar, como si fuera esto, medidas restrictivas para evitar nuevos episodios de presunta o eventual violencia. O el hostigamiento, o la violencia psicológica. Eso se tiene que tomar, se tiene que tomar. Porque son, son de urgencia. Exacto. Si después se decide apartar al juez del caso, el nuevo juez, eventualmente, si hay alguna medida procesal que hay que replantear, se replantea. Pero lo que es urgente se toma igual, aún claro, con un magistrado que está en proceso de eventual apartamiento. Ahora, en el caso de que, más allá de la situación del planteo de Alberto Fernández, ¿le corresponde a un juez federal que investiga caso de corrupción investigar también un caso de presunta violencia de género o tiene que ir a otro fuero? Yo tengo entendido que tendría que ir al fuero ordinario. Ah. Eso es lo que tengo entendido. Habría que ver acá los ajustes específicos de fuero de atracción. Eso ahí yo tengo miedo de patinar y los oyentes que son abogados van a saber más que yo, seguro. No. Mi sensación, María, es que esto es fuero ordinario, no fuero federal, aun cuando uno de los involucrados fue funcionario nacional. Pero esto es ocurrió otro recorrido. Ocurrió en Olivos, ¿no? Porque me escuchaba que si no tendría que ir a un juzgado de familia de San Isidro, digamos. O sea, que como ocurrió en Olivos, no sé. Bueno, pero bueno, todas estas cosas serán cuestiones que se irán viendo con el desarrollo de los acontecimientos. Sí, además, en esta yo no tengo problema en decirlo. En esta yo prefiero no opinar porque voy a tocar de oído. Porque ahí podría ser, por jurisdicción, debería ser Quinta de Olivos, debería ser o la jueza Sandra Arroyo Salgado, jueza federal, o Mirabelli, o si eventualmente, como yo creo que fue lo ordinario. Pero otra vez, aclaro a los oyentes, en esta tengo miedo de patinar, tengan cuidado. No, claro. No, está muy bien. Bueno, una cosa que voy a pasar por un tema que me fascina, porque es estas historias de espías que uno no puede creer que existan también en la realidad, pero así es. A mí la serie de Américas me encanta, que son estos dos espías rusos que se hacen pasar por una familia ordinaria rusa, norteamericana, se casan. Y así los hagamos también. ¿Eh? No, acá estoy. Guido, otro Guido. No, vos no, Guido, vos no. Esperá que estoy con Hugo. Escuchame, Hugo, ¿viste? Entonces, estos son, en el intercambio de presos que tuvo Putin con Estados Unidos y Europa reciente, aparecen dos rusos que estaban viviendo en Lituania, pero que habían hecho lo que se llama el periodo de inmersión. O sea, van y se gestionan durante años y años como una célula dormida una identidad nueva. Y esta gente se gestionó como argentinos, acá en Belgrano. Son hermosos. La historia, una vez más, María, la realidad que supera la ficción. Tenemos, sí, dos espías rusos, uno que decía que tenía una pata medio mexicana, el otro una pata medio austríaca, nacido en Namibia, de mamá argentina. Conclusión, terminaron entrando a la Argentina, viviendo en Belgrano. Es más, tuvieron pibes argentinos. Que hablan castellano. Que le hablaron siempre en español, a los cuales jamás imaginaron que eran rusos de origen y que terminaron en una historia detenidos en Eslovenia por espionaje internacional como topos de Vladimir Putin. Y como cierre, cuando bajaron del avión, cuando fueron rescatados en el canje de espía, los recibe Vladimir con un hato de flores para la madre y para la hija. Y como la hija no habla español, no habla ruso, Vladimir le tiene que terminar hablando a la nena en español y le dice, buenos días. No, pero vos sabés que ayer los pusieron en la televisión rusa, estos espías que están siendo recibidos como héroes, ¿no? Y entonces le empezaron a preguntar a esta familia, ¿qué le contaron a los niños? Y dice, bueno, los niños creían que eran argentinos, les contamos que son rusos, les presentamos a las abuelas que tienen rusa, están empezando a comer la sopa de remolacha clásica rusa y empiezan a contar cómo estos niños descubren toda esta historia acerca de quiénes son sus padres y toda esta historia que no conocían en absoluto, no hablan una palabra ruso. Como contabas, estos pibes autopercibidos argentinos, pobres, llegando a Rusia. Es una película de Disney, ¿eh? No, bueno, es de América. De América es exactamente eso. Pero María, imagínate, vos sos pibe ruso. Yo vi ese video de la televisión rusa. El pibe está con una pelota de fútbol bajo el pie derecho. El pibe creía que era argentino campeón del mundo. Messi debía tener el póster en el cuarto y de repente le dicen, no, vos tu ídolo es Marat Safin, ex número uno del tenis en el mundial. Y vas a vivir en Moscú. Bueno, gracias Hugo, te mando un beso.
Que tengan un buen día, equipo. Hasta luego. Bueno, ahora sí, ya están cantando el himno, las Leonas, por enfrentar en instancia el semifinal, no sé si está Guido por ahí, a Países Bajos, ese equipo. Sí, todo sí, anaranjado. Sí, sí. Todo anaranjado. Bueno, hay que tener esperanza en el equipo de Fernando Ferrara y esperemos que no tenga tanto trabajo nuestra Dibu Martínez del hockey femenino, la china Cristina Cosentino. Esperemos que no tenga tanto trabajo y que las chicas puedan sacar adelante este partido y llegar a otra medalla. La Argentina espera por más medallas, tiene una sola todavía. Ahí va. Bueno, acabas de perder una voz en el taekwondo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pará, no. A ver, la situación es bastante particular porque si el que le ganó a Lucas Guzmán llega a la final, Lucas Guzmán vuelve a competir en un repechaje para poder ir por el bronce. Exacto. Ah, vuelve a competir, ok, te arrastra el que te... O sea, terminás hinchando por el que te eliminó. Ahora somos todos hinchas del húngaro que le acaba de ganar a Lucas Guzmán. Bueno, hoy ya que pedimos la eliminación de la marcha, que no nos gusta porque le hace mal a la cadera, esta gente que ni corre ni camina, sino que camina rápido, ¿no? Sí, a mí la verdad que no es la disciplina que más me gusta, pero bueno, el marchista seguramente nos está insultando. La Argentina no tiene gran cultura de marchistas, salvo Juan Manuel Cano, no tiene mucho más. Bueno, gracias Guido, que tengas lindo día. Bueno, María, te mando un beso muy grande. Hasta luego. Día hoy hasta de luego. San Cayetano con marcha de Liniers a Plaza de Mayo. Juli Rofo. Sí, María, es inminente que arranque la marcha sobre Avenida de Rivadavia, confirmado desde París. Sí. Ahora mismo él comenta, ¿viste? Le escuchás como, me gusta, es como un forista. Lo podemos dejar como forista del programa. Él desde París tira comentarios así, azarosos. Y ya se fue, Y ahora ya está toda cortada la mano de Rivadavia que va hacia el centro. Estamos casi en Rivadavia y General Paz. Y van a caminar por Rivadavia hasta Plaza de Mayo. El acto en Plaza de Mayo es a las 2 de la tarde, se supone. Siempre que lleguen, tienen que caminar unos 15 kilómetros desde acá. Así que es una marcha bien larga. ¿Quiénes están acá? Lo vimos a Gabriel Catopodis, vimos a la diputada Natalia Saracho, el exdiputado Leonardo Grosso. Y dio algunas vueltas, ya bendijo las herramientas el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que va a dar una misa. Nos adelantó algo de su homilía, García Cuerva. Mira. Nos dijo que va a hablar del trabajo de calidad como el gran ordenador de la sociedad, de la necesidad de que haya trabajo de calidad para todos y de que San Cayetano no tiene que ser politizado, no le pertenece a ningún partido político, nos decía García Cuerva, sino que es de todos los que quieran creer en él. Empiezan ahora mismo, mientras estamos hablando, a marchar. La primera bandera es la de la UTEP, la de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ya van rumbo al centro de la ciudad con una convocatoria que se va a ir engrosando a lo largo del recorrido. Sí, se sumó también la CGT, no sabemos cuánto van a movilizar la Central de Trabajadores, que no suele marchar junto con los movimientos sociales, pero no, esta vez marcha la CGT. La también van a estar. Y las dos, IATE también, los trabajadores del Estado marchando hoy, que es Día de San Cayetano, desde Liniers, justo en el límite entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. A ver qué nos dice Jopo del pronóstico para lo que el resta del día. Presenta el clima en Europa. Jopo. María, una jornada con mucha nubosidad. Sí, el sol va a tener poquito para mostrar en el día de hoy, pero vamos a tener algunas cuotas de sol. Vamos a estar con más tramos nubosos que pasajes soleados. Un día donde, bajó mucho la temperatura y va a prevalecer el viento en superficie, así que abrigarse, la campera queda puesta todo el día. No hay previsión de lluvias, máxima 16 grados, María. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa. Tú decides.
¿Cómo andas, Andy? Yo ando muy bien, mejor que David. Sí, sí. ¿Qué pasó? No, estaba pensando en algo. Me vi muy arriba, lo vi a David y dije, wow. No, estaba pensando, viste, nada, me estaban comentando algo respecto de qué juzgado voy a caer la causa de Alberto Fernández, familia en San Isidro, ¿no? Sí, sí, me dicen que aunque haya ocurrido en Olivos, que tiene custodia de la federal, es Olivos y va a San Isidro. Va a San Isidro. Te digo una reflexión. Spin-off de ese tema sin opinar ese tema, porque la verdad es que uno no puede opinar, pero creo que ahí hay que meterse en ese tema como seguramente lo hicieron. Hay pruebas, hay cosas, él declaró cosas, se verá, ¿verdad? Sí, todavía no declaró él, bueno, pero él sacó un comunicado pruebas, diciendo que no sí. Ni de afuera, o sea, todo lo que puedas opinar no tenés idea, no. ¿Entendés? Entonces yo quiero opinar de algo, un spin-off que es, que ayer pensaba, dije... Este tipo estuvo muy cercano al poder con Albert, con Néstor. Me acuerdo que yo hice una nota con Aníbal, Alberto y Néstor, que vino a Puerta de Casa Rosada hace... Él era el jefe de gabinete de Néstor. 2008, qué sé yo. Bueno, después se fue antes del gobierno de Cristina. Fue como al Chano, abogado, asesor, qué sé yo. Y me acuerdo que vino a la radio cuando se había ido de jefatura de gabinete, habló de, bueno, uno pierde la noción, cargar nafta, cosas, vas perdiendo contacto con la gente. Punto. Después vino la candidatura a presidente, Cristina, ¿verdad? Fue como un día para otro. ¡Qué una locura! Sí, después ganó. Yo me acuerdo, sí. Después fue presidente, o sea, sí. Pasó de estuve ahí en el poder, pero tranquilo, a Llano... Después fue a presidente. Sí, o sea, del no, Llano. Sí, alguien que nunca esperó que podía llegar a tener ese rol, dado que nunca tuvo buen desempeño electoral, hasta que Cristina Kirchner elige ponerlo de candidato a presidente. Elige ponerlo, pero después no tiene una buena relación. No. Vivilo como quieras, que eso termina como la pandemia, todo. Después tuvo un hijo. Te hablo de todas emociones fuertes. Después... Ahora esto es como que... Bueno, antes de esto viene la fiesta de cumpleaños de sí. Fabiola en Olivos, ¿no? Ese es el... Es verdad, dentro pero ya como presidente... Es verdad, pero Fabiola. Todo... Mi querida Fabiola. Y la foto, ¿no? Porque hizo cumpleaños, sacó la foto, posaron la foto. Pero sacando eso... El vacunatorio antes. No se trata de eso. No estoy juzgando su... Tu presidencia. Tu presidencia. Estoy diciendo la cantidad de emociones positivas y negativas por igual... Que tiene alguien que se expuso así. Muy extremo en 6 años, a eso voy. Sí, en jugar muy, nada ni... No, en muy poco tiempo pasó de ser una figura clave del gobierno de Néstor y Cristina, el peleado con Cristina. A nada, a reconciliarse con Cristina, a la mano de la reconciliación con Cristina Fernández Kirchner, inesperadamente para él, primero que nadie, a llegar a la presidencia. En ese momento, él estaba... Sí, una vez que lo elige Cristina Fernández de Kirchner, bueno, cierra... La percepción era mayor, pero digo, estaba en la nada. En la nada. En la nada. Ahí es cuando empieza su relación con Fabiola, Yáñez. Fabiola... ¿Había empezado antes de la candidatura? Claro, ahí es cuando él estaba en el Llano, digamos. Claro. Es cuando inicia su relación con ella. Ella, en teoría, por lo que cuenta él, estudiaba en la facultad y fue a hacer una tesis, algún trabajo de la facultad, un parcial, no sé qué era. Y en ese contexto lo fue a entrevistar y fue así que se conocieron. Uh-huh. Y en realidad, bueno, cuando termina de presidente, de manera muy inesperada, toman la decisión de ir juntos, de mudarse juntos a Olivos. Ahí. No habían convivido. No, creo que no convivían. No, creo que no convivían. Alberto vivía en el departamento de Puerto Madero, sí, en el visto. Sí, pero que sí, no, pasa de todo. Más después, por supuesto, sí, el hijo Francisco, ¿no? Tiene con él ya con más de 60 años, tiene un hijo con ella en Olivos. Y ahí ya, después se muda, antes de la finalización del gobierno de Alberto Fernández, se va a vivir a Madrid. Antes de la finalización. Justo antes. Sí. Ella entendía que cuando terminara el gobierno de Alberto Fernández no iba a poder caminar por la calle, básicamente, tampoco. Porque, bueno, gran parte de mi querida Fabiola y la fiesta del cumpleaños en Olivos. Y ella recibió mucho odio por el lado también misógino de la derecha. Y Ambrola, ¿viste? De la derecha anti-Alberto. Y se la fumó ella sin tener ningún cargo, digamos. Sí. El que tenía que ser víctima de críticas, en todo caso, es él que es el que tenía el cargo. O sea, ella era la... Sí, igualmente quedó, es verdad que quedó estigmatizada esa fiesta, porque es algo que
A diferencia de otras medidas que vos decís, esta medida me jode a mí, no me jode. No, lo que pasa es que eso fue dos años de cuarentena, exacto. Los sacrificios personales de cada uno. La persona que fue la. Cada uno de nosotros. Te dice, tenés que hacer esto un sacrificio a todos los que están escuchando. Sí, pero las críticas ahí tienen que ser a él, no a ella, eso digo. O sea, ella no tenía un cargo. El cargo lo tenía él, el que estaba dando las órdenes de que había que estar en seguridad. No, seguro, la principal responsabilidad es de él, pero, sí, pero bueno, ella no deja de ser alguien que. Sí, sí, es antipática la imagen, por supuesto que sí. Pero es las más, críticas, para mí, las puteadas tienen que ser a él, 100%. Bueno, todos los ciudadanos, en tantos ciudadanos, teníamos que atenernos a esas reglas. Lo peor de todo es él, no hay ninguna duda. El que las puso es el primero que la tiene que respetar. ¿No? Porque después romper reglas rompimos todos. Va, hablo por mí, por lo menos. Claro, o sea, no quiero arrastrar a nadie. No, yo rompí reglas de cuarentena, clarísimo. No, yo saqué. Tengo y lo haría de vuelta, pero. No, yo no pude despedir a una persona realmente muy querida. Sí, a mí también me pasó eso de acá. La verdad, para mí sí. Es un tema que no es joda. Yo no, tampoco, para mí tampoco. Y es verdad que cada uno, bueno, pero. No lo quiero decir en joda, no lo digo canchereando, o sea, es. Bueno, hay gente que hizo fiesta, que cobró entrada. No, pero digo, bueno, pudiste haber roto alguna norma, pero para mí los sacrificios a los que nos sometimos todos. Fueron muchos. Sí, hubo familiares que no se pudieron despedir, por supuesto que sí, claro que sí. Sí. Digo, por eso digo, pero por eso digo, pero el si no responsable es lo mismo que un ciudadano de eso es él. Visite sí, a alguien. Sí, es primordialmente. Claro. Yo me acuerdo que quería lo de mi cuñado en Pilar y no fui, porque pasar provincia. La locura. Sí, no fui pero, a Pilar. Digo, ahora cuando lo pensás, por lo menos toda la primera visitar tarde, familiares adultos desde el auto. Que yo a poner, no sé, yo llevaba a mi hija que ve a sus abuelos desde el auto. Sí. O llevarle algo a alguien, a una persona mayor, llevarle algo a alguien que me acuerdo que por ahí vivía 40 cuadras y hacer 40 cuadras caminando, con algunas escuchando música, porque me daba cosa subirme al bondi, no quería que me dijera que me parara la policía. Igual falsas bolsas de compras. Una locura. Igual con relación a lo que decía Harry, ¿no? De lo de. Cómo la fue destratada en redes sociales. Sí, yo creo que el episodio de la fiesta colaboró poco para él. Pero de entrada ya había como una cosa bastante ensañada con ella. Porque estaba esta cosa medio de compararla con. Con Juliana Aguada. No, de compararla con Juliana Aguada por el lado de ella es rica y tiene clase y es elegante y esta otra, mirá, Ana Grasa, no sé qué. Y también había algo de medio de rescatar ese odio Evita, digamos, de la mina al lado del peronista. Sí. Como había una cosa medio de. Pero, ¿sabes lo que creo yo? Lo que estuve pensando, porque a partir de todo esto también empieza como un intento de deslegitimar, de decir, para qué servía el Ministerio de la Mujer, hay toda una cosa de decir, che, Alberto Fernández se decía presidente feminista, le daba bola a las políticas de género, le dio mucho espacio a funcionarias y mujeres con mucho compromiso con la causa feminista, etcétera. Tuviste en presupuesto. Vilma Ibarra, que era la secretaria legal y técnica, es una mina con mucha trayectoria en eso, entre otras. Pero lo que digo es. Y que además fue su pareja durante muchos años, Vilma, y después fue la encargada de lo de la firma. Y vos decís, bueno, como que al revés de lo que se presume, que esto es tipo, algo que puede dañar al feminismo en términos de decir, che, ustedes son unos cínicos finalmente, porque no solamente no lograron nada, sino que Alberto Fernández se declaraba feminista y le pegaba a la mujer. Pero vos fíjate cómo un caso de violencia de género con una figura como Fabiola, que fue bastante denostada por muchos motivos durante el gobierno de Alberto. Se vuelve algo importante y relevante, que está bien. No es un tema menor, no es un tema de interés público. Antes, digamos, como siempre las cuestiones de mujeres golpeadas eran cuestiones de la vida privada, que no había que tratar, que no había que abordar, que eran tapadas y silenciadas. Y uno de los efectos del movimiento feminista, además, es que estas cosas se hablan, se discuten, son importantes, son de interés público y merecen ser tratadas públicamente. Entonces, lo que digo es que, al revés de lo que se pretende, lo importante es resolver la situación y que ella haya podido denunciar para que esto se esclarezca. Él dijo, no fue eso lo que ocurrió. No es lo que él dice es que, claro, lo que él da a entender es que ella golpeada, que son las imágenes que ella le manda a María Cantero, no son producto de que él la haya pegado. Como que lo que él da a entender es que... Es bastante... ¿Qué? Es una desmentida. Claro, es una desmentida importante. Sí, esto es. Sí. Él dice que no le pegó. Foto, pero no él dice que él no le pegó. Eso es lo que él dice. Todavía muy escuetamente él dijo que él no le pegó. Lo dice es que fue lo que sí pasó, porque la imagen de ella golpeada está. ¿O no? Sí, golpeada
Sí, hay una imagen de ella golpeada. Lo con que no, moretones. Él dice que él no fue, lo que no sabemos es qué pasó. Qué pasó, exacto. Y eso, ella dice que sí fue. Ella dice que sí fue él. Y en la justicia eso se puede probar, no sé, depende de la... Mira, hay fotos, hay, yo creo que hay bastante material. No es un ámbito tan privado la Residencia Olivos. La Residencia Olivos tiene mucha gente alrededor, claro. Acá hay fotos, hay intercambios de ella. Yo creo que va a haber mucho más material que en una causa, habitualmente, en una causa de abuso es más difícil la situación probatoria. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que esto sea un hecho relevante y de preocupación, me parece que es un progreso, que es un avance. Bien. Que en otro momento hubiese pasado como vida privada del presidente y no está bajo ese manto. Y eso creo que tiene que ver con justamente con el progreso de muchas de las discusiones que se dieron también desde el feminismo. Bien. Digo, bueno, bien. Okay. Bueno. Eso. Están jugando las leonas. Listo. Están jugando las leonas. Madero se cortó el pelo. ¿Viste? Se rapó, ¿no? Sí, se cortó el pelo. Hay una. O sea, el tipo dijo, yo voy a. Mi plata vale. Vengo acá y hago valer. Es verdad que si el peluquero no te hace mucho, decís para. Para mí me queda bien. Yo, o sea, hay gente no canosa que se decolora y se corta el pelo para parecerse, para quedar así. A Madero. O sea, él lo hace como. A mí me gusta el natural. Color, ¿sabes? Yo lo hace natural. Mucho. La última vez que fui a la peluquería le tomé el tiempo porque justo antes de entrar hice un llamado, entonces me fijé y tardó menos que una canción de los Ramones, lo cual me indignó. Claro. Claro. Me indignó bastante. Listo, chao. Claro, dedicame un rato más. Es bueno el tema. No, pero los peluqueros. Sin ofenderte, si querés, yo te corto. Pero claro. Está lo mismo ya a esta altura, ¿no? Sin ofenderte. No, a mí mi peluquero me corta rápido y me gusta, pero yo creo que hay peluqueros. Pues, me gusta que no demorarme en la peluquería, me impaciento. Los que tenemos una suerte de alopecia, hay mucho de mimo, de peluquero, chao. No, claro. Sí, no. Te un montón. La pereza que me da, que me converse, me da mucho. Mucha pereza. ¿Para qué va, María? A pim pam pum, o sea, va no, saliendo ahí lo antes pim, pam, que pueda. Pim pam pum, como Maduro. Cuando disfrute. Pim pam pum. Cuando disfrute una charla con el peluquero. No, lo adoro, mi peluquero es el mismo hace añares. Disfrutes de una charla. Ese momento de encontrar pareja. Claro, porque los hombres tienen un vínculo con el barbero como medio terapéutico. No. ¿No? Está como esto de siempre el mismo, hace 45 años me llevaba. Y al barrio. Hay mucha gente que vuelve al barrio a cortar. Que va a ser declaración. ¿Qué pasó? Claro. No, ya que están hablando de pelo y de mi pelo. Hola, Martín. Buenos días a todos. Hace 30 años que voy al mismo peluquero. No un te datazo. Digo, bien. Yo también. No podían seguir pasar de largo con esto. Hace 30 años. Me atiende ahora el hijo. De mi peluquero y mis hijos. Yo me mudé, hace mucho me mudé y cambié, pero yo hace más de 30. Yo iba a una que empecé desde, viste, la de chicos de sí. Que tenía el autito. El autito, no, no, sí. Más de 30 no. Y después ya está. No, más de 30. Sí, yo como le tengo poco aprecio, entro en la que está vacía. O sea, donde no tengo que esperar, no tengo que hacer absolutamente nada. Voy caminando. Me da mucho nervio. Y entro de donde está. No. Yo empecé a ir a lo de... ¿Se puede tomar riesgo tan livianamente? Sí, míralo. ¿No? Digo, tampoco hay mucho. Te corto en los... antes que empiece a cantar. Claro. Yo lo que más le debo a un ex compañero nuestro de la radio anterior es que le robé su peluquero. Él, bueno, dejó de tener materia prima para trabajar. Ex compañero de la radio anterior, epa. Sí. Dejó de tener materia prima. Es un doble prima. Ex. Sí. Es un ex compañero de la radio anterior, es un ex de una situación ex. Le robé a Julito Pan a su peluquero, que él ya no tiene nada para cortarse, y ahora me corto yo con él hace casi 10 años. Esa apropiación cultural me molesta, sí. Porque ahora vos no a todo lado Harry. Yo diciendo, paso corriendo Julito por Pan, Julito Pan. Ya no lo, pero es, a mí no me gustan los que apropian culturalmente. Sí, o sea, pero vos es con le prestás costo, a alguien, no es gratis. Después, al día siguiente, a mí me pasó con Evelyn, por ejemplo. Sí. No sé dónde está. Le di a mi foniatra, que es una genia, Fabiana Wilder, la mejor foniatra, si es radio, vos tendría bien. Débora Gutnick. Perfecto, es la competencia. Es la que está con también con Sebas. Mira, carreras siempre de me nombré al famoso. No le gusta, Andrés, que le hables de otras. La verdad que yo quería tener una mañana tranquila, pero es imposible en este. No, no. Entonces, ¿qué hizo? Buen día, María. Veo que viene alguien. La nuestra está con Fito, pero te mando un beso. Automáticamente, estás en el avión que en el que va Susana Jiménez. O sea, si está con Fito, es la foniatra de Fito. Deja de ser tu foniatra. Ahora, escucha, viene de... No, pero vos no lo sabías en ese momento. Cabeza de ratón. Viene al día siguiente alguien. Y veo que adelante mío Evelyn le dice... O sea, el día anterior yo le dije, che, llamá a Fabiana. Y al día siguiente alguien le dice, yo tengo una foniatra. Adelante mío, Fabiana es buenísima. No, no, un día ahí va. No, poco de respeto. Después de un tiempo está bien y yo... la no iba un día. No iba un día. No iba un día. ¡Hija de puta! Fui todo el año anterior a la foniatra.
Pero es una cosa, él es muy agarradito de las cosas. Muy difícil. Agarradito no soy, muy porque agarradito de las cosas. Le entregué mi foniatra, mi odontólogo. El, el diminutivo es peor. Mi psicóloga, porque a hablo mí no me entrega nada. El diminutivo es peor. No me entrega nada. Estoy esperando la campera todavía. ¿Viste? ¿Viste? Gracias, por Dios.